Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas. I'm recording. Ahí está José Villalobos gritando, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estoy, ¿cómo se llama? Desde Australia. Estamos aquí y también desde La Mirada de California. José, yo creo que estás gritando para apoyar a las elecciones que pasaron esta semana ya a tus amados y queridos demócratas. Ahora cortaste y yo no te oigo ahora. Vamos a ver ahí. Te podés quitar porque yo no te puedo oír. Vos es el que okay. Te has... Vos, aquí está, ahí sí. Sí, ya. Es que cuando grité decía que el micrófono estaba mudo y de ahí de repente se empezó él solo a recoger el sonido. O sea, no sé qué está pasando. ¿Sí? No sé si este micrófono ya está embrujado. No sabré decirles. Bueno, aquí a Marcos, ¿qué pasó con el tema de Ezequiel 28? Eso lo hablé ayer, así que si ayer no viste el video, hablé la primera parte de eso, así que si no, ese es otro video, no, otro no vino, tema totalmente. No vino a la escuela, le vamos a poner cero. Ayer no estuviste, así que sí. Ok, aquí está, bendiciones. Ok, recuérdense que un like, suscríbase al canal, a los canales de José y el mío. Sí, también vean las notas del video para saber dónde encontrarnos. Y si usted desea apoyar este canal, ahí está PayPal y Patreon. Y igualmente puede ayudar por superchats en este momento. Dice aquí, quisiera saber quién es Agustín Pona. Si quieres saber, anda a ver los videos anteriores porque todo eso ya hemos hablado nosotros. Ya todo ese tema ya lo hemos tocado, así que... Jorge puede ir a mi canal, puede ponerle like, puede suscribirse, ya que intento para el final de este año tener por lo menos unos 700 suscriptores. Así es que ya cuando lleguemos a los 1,000 vamos a arribar unos libros. Y mira, y yo quería compartir, me encontré una joya hace unos días, el miércoles llegué a la escuela allá a Concordia, y le contaba a unos amigos de que algunos pastores llegan a dejar cajas ahí para los estudiantes del seminario. Entonces me encontré esta joya. Martin Schmitz. Pero vas a tener que decir quién es Martin Schmitz, porque yo no creo que mucha gente sepa quién es Martin Schmitz. Rapidito, Martin Chemnitz, lo pronunciamos aquí en el norte. Él fue, prácticamente él se considera como el segundo Martín Lutero. Es como vos que te consideras el segundo Luis Joel, ¿va? hoy sí, mira, te salió de la... Sí, pero José dice, yo soy el segundo Luis Joel. Ah, okay, está bien. Sí, entonces Martin Chemnitz, él siguió el luteranismo conservador, ¿me entiendes? Y él se enfrentó a medio mundo para guardarrestar todo lo que estaba pasando después de la muerte de Martín Lutero. Y este tomo, para los que están interesados, pues solamente está en español, no está en inglés. Estamos muy atrasados en traducir material luterano, pero ahí vamos. Por lo menos están unos libros de un luterano muy, muy bueno. Ya tengo también recogí 3 copias también gratis. Y no las puedo enseñar porque están en el otro cuarto, pero están nuevecitas las copias. Y yo me rasqué la cabeza porque dije, nadie vio estos libros en español. Okay, 9 citos de un luterano que es de lo mejor. De calibre. Sí, Sasse. Sasse se apellida. S-A-S-S-E. Ya, entonces este libro trata con las dos naturalezas de Cristo, y ahí es donde se trata Gálatas 4:4, que nosotros hemos hablado. Bastante. Sí, las
los atributos de Cristo y todo eso. Muy, muy bueno el libro. ¿Ya? Sí, como te digo, Chem, no lo conoce usted, es alguien que vale la pena leer y como vos decís, se le atribuye como salvar al luteranismo de que se trató de introducir el calvinismo dentro del luteranismo, cosa de que Chemet se opuso. Y por eso es que yo les recomiendo dos videos atrás, que yo hice un video de 2 minutos y 52 segundos, donde habla acerca de por qué es que el luteranismo y el calvinismo son lo mismo, aunque personajes como instituciones como Gospel Coalition, G3, y personajes como John MacArthur, Sujel Núñez, Miguel Núñez, Sujel Michelén, aún Paul Washer, Bass, quizás, hasta cierto punto, quizás, no estoy tan seguro si Will Graham también, todos estos personajes han querido enseñarnos, sabiendo o no, de que las dos cosas son distintas. Así que esa es una de las cosas de que a muchos latinos americanos se nos está enseñando, o se nos ha mencionado, mejor dicho, porque estas personas no creo que sepan a fondo, de que prácticamente el calvinismo y el luteranismo son lo mismo. Y pregúntale a un luterano, José, ¿es lo mismo? No hay muchas diferencias entre las dos denominaciones o ramas de la Reforma. Y para decirles es que la Iglesia Reformada confesional, como la Iglesia Reformada, y cuando hablamos de confesional estamos hablando de aquellas ramas de luteranismo y del cómo se llama y del los reformados, de que son fieles a sus confesiones de fe, ellos no pueden tener comunión. O sea, ¿verdad, José? ¿Puede llegar un calvinista y tomar comunión en tu iglesia? No, por el simple hecho de que ellos tienen una creencia muy diferente de lo que es la cena del Señor. Entonces no estamos en la misma página en ese tema. Sí, nosotros estamos más que todos los reformados están con el resto de nosotros. Zwinglio fue el que ganó el día en ese sentido. Si hablamos de números, nosotros como bautistas creemos que es un recordatorio por lo que Jesús dijo. Es que eso es lo chistoso, que lo encuentro chistoso, porque Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. Pero también dijo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces los dos estamos enfatizando ciertas cosas que el Señor dijo, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia. Entonces y por lo tanto el luteranismo ha tomado la decisión de que no se puede tener comunión con aquellos que no profesan la presencia real de la carne y la sangre de Jesús en los elementos, mientras que nosotros, el resto del protestantismo, creemos que una de dos, que es solamente un memorial, o como Calvino pensaba, o introdujo una vía media. Calvino trató de hacer eso, que es una presencia espiritual en los elementos. Bueno, en fin, eso es eso, pero eso no es el tema. El tema es la metodología en este caso de Santo Tomás de Aquino, cómo él hizo esto, y lo vamos a ver cómo se llama, interesante, porque la vez pasada llegamos qué es lo que él creía, cómo él enseñaba, y ahora vamos a ver la metodología de él, cómo nos damos a entender, o cómo podemos saber nosotros de él. Dice aquí Pablo Salman dice, mira, José, los luteranos están locos, dice. Acordémonos que el luteranismo, igual como el calvinismo, está quebrado también. Hay luteranos que creen en la ordenación de homosexuales y de mujeres, por ejemplo. Hay luteranos que solo creen en la ordenación de mujeres y no los homosexuales. Y hay luteranos, como en el caso de José, que ellos no creen en la ordenación. Ya iba a decir. También tenemos las diaconisas, ¿no? Ellas juegan una parte muy importante dentro de la iglesia. Es más, ellas estudian más, se preparan aún más que un pastor. Y eso es una nota interesante. No porque ellas tengan que hacer más, pero es que pues ellas prácticamente ellas tienen que lidiar con otras cosas que nosotros, pues, ¿entiendes?
No podemos, ¿entiendes? Por ejemplo, si yo tuviera, si hubieran hermanas en la iglesia que están pasando por problemas, Luis, vos sabes esto, yo no me voy a meter, yo no voy a querer meterme con, digo, en lo que pueda, sí, pero yo quisiera que estuviera ahí una diaconisa, que ella pueda, se puede decir, simpatizar, ¿no? Mejor que un hombre. ¿Me entiendes? Y pues, y en ese sentido, pues, la hermana le está sirviendo aún de más de lo que yo pueda servir. No sé, eso es lo que yo considero, no estoy muy... Uno de pastor de hombre estoy... no sabe todo, no puede... Y ahí está Laurita dando gracias de nada, Laurita, muy contento que has tomado en cuenta lo que nosotros estamos hablando. Okay, José, yo voy a quitar la cámara por unos momentos pero aquí estoy siempre, pero necesito quitar la cámara un momento porque me estoy con la nariz. Así que José, llévanos entonces a esto. Okay. Entonces bien, comenzamos aquí con la metodología de apologética, de la apologética de Santo Tomás de Aquino. Entonces estamos hablando sobre cómo Aquino usa la razón demostrativa para comprobar la existencia de Dios. Y eso es lo que, en eso él se enfoca. También vamos a comenzar sobre la manera como él demuestra la existencia de Dios. Se puede decir de que es por medio de la razón demostrativa. Y esta forma, él dice que es una manera sensata de hacer las cosas. Como en todo, cuando buscamos una explicación, comenzamos con los datos en el mundo que son accesibles para nosotros. Y intentamos demostrar las causas de esas cosas que no podemos entender. Y aquí les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, uno llega a la casa, vamos a poner este ejemplo, uno llega a la casa y uno sabe a ciencia cierta que uno tiene las llaves correctas para la puerta. Entonces uno mete la llave, le da vuelta la llave, a la izquierda o a la derecha, como sea, y al tratar de empujar la puerta, ¿qué sucede? Bueno, la puerta no abre, ¿ok? La puerta no abre. Entonces, lo que nosotros vamos a comenzar a hacernos preguntas. Preguntas como, ¿quién está impidiendo que la puerta se abra? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay al otro lado de la puerta? Tal vez no podemos ver qué es lo que está impidiendo que la puerta se abra. Entonces nos podemos imaginar, por ejemplo, de que la puerta está fuera de línea y por lo tanto no se puede abrir normalmente. Tal vez podemos pensar de que al otro lado está, digamos, un peleador sumo, ¿ok? Un luchador sumo que está deteniendo la puerta y no nos permite a nosotros entrar a la casa. Entonces nosotros comenzamos a formular ciertas, se puede decir, hipótesis de por qué algo no está sucediendo. Pero todo esto viene de que nosotros estamos observando que algo está sucediendo, ¿okay? No sabemos la causa del por qué nosotros no podemos abrir esa puerta, pero sí estamos viendo el efecto, que es la puerta no está abriéndose. Este es un ejemplo que se puede ver cómo Tomás usa los efectos, ¿okay? Él usa los efectos, lo que se puede observar, lo que la razón nos puede indicar. ¿Para qué? Bueno, para que después nosotros regresamos, ¿okay? A la causa, a esta causa. Tenía aquí un pensamiento y se me escapó. Si recuerdo, se los vuelvo a decir, entonces sí lo comparto con ustedes. Entonces,
vamos a ver, voy a leer aquí un pasaje de pasaje importante de lo que Tomás enseña. Dice, cuando un efecto nos es más conocido que su causa, del efecto procedemos al conocimiento de la causa. Y de cada efecto puede demostrar la existencia de su propia causa, en tanto que sus efectos no sean mejor conocidos. Porque como todo efecto depende de su causa, si el efecto existe, la causa debe preexistir. Por lo tanto, la existencia de Dios es la medida en que nos es evidente para nosotros, puede demostrarse a partir de aquello, de sus efectos que conocemos. Y lo interesante es de que aquí es donde Tomás de Aquino va a apelar a San Pablo. En Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y aquí está hablando de aquellos que niegan la existencia de Dios. Entonces, de lo que vemos, podemos observar que la causa no puede ser como el efecto. Las cosas que se observan. La causa de esos efectos tiene que ser invisible. La explicación sería la causa primera. Y a esto aquí nos determina que es Dios. Si no me equivoco, Tomás de Aquino, él sigue más o menos la línea de Aristóteles. ¿Okay? Y yo voy a decir de que no es nada malo usar la filosofía para entender mejor las cosas de Dios. La filosofía o la razón nos puede ayudar, puede ser usada en una forma, como decía Lutero, pero me doy cuenta de que también Tomás tiene esa idea también de usar la razón para entender mejor las escrituras, para entender mejor el mensaje que Dios nos da por medio de la revelación que Él nos ha dado en su palabra y en su Hijo Jesucristo. Vamos a ver. Bueno, hablando de eso, de la razón, yo ayer hice el video de Isaías 14, uh-huh. La primera parte de lo que voy a hacer con respecto, y el segundo va a ser de Ezequiel 28. Y cómo es que la gente lee la Biblia sin razón, prácticamente. No toma en cuenta de que es un poema, por ejemplo, y la metodología, las repeticiones, los paralelos y todo eso que hace Isaías. Uh-huh. Y el problema es este, que nosotros leemos la Biblia como que fuera un diario, como que si no tuviera... Por eso cuando siempre digo, yo leo la Biblia literalmente. ¿Qué quiero decir con eso? La leo según su literatura, según sí. el si es literatura apocalíptica, tiene que leer conforme a literatura apocalíptica. Si es literatura sapiencial, o sea, de sabiduría, se lee como sabiduría. Si es literatura poética, como los salmos, nosotros sabemos que los ¿te acuerdas de ese corito, José? Árboles del campo cantarán, palmearán. Sabemos que los árboles nos palman, pero esa es una fábula. Cuando le otorgamos cosas humanas a árboles y animales, son fábulas. Entonces, todo eso lo ocupa la Biblia. Y nosotros, o mejor dicho, la mayoría de las personas no quieren aceptar eso. Y el escritor bíblico no tiene ningún problema porque ellos sí aceptan todo eso. Por ejemplo, aquí vemos, vamos a más adelante, te voy a compartir algo. Pero mira, cuando dice la Biblia que bajo uh-huh. sus alas, ok,
¿okay? En el Salmo 91, que bajo sus alas nos acogerá. Bueno, bueno, ahí si somos literales, si vamos a leer la Biblia, se puede decir en el género de lectura, si no me refiero a que si la Biblia dice esto es porque es. Entonces vamos a decir de que si Dios nos va a proteger bajo sus alas, entonces quiere decir de que Dios es un pájaro gigante, un pterodáctil o algo así, ¿me entiendes? Porque si nos va a cubrir bajo sus alas. Bueno, no quiere decir eso. Dios habla de la mano derecha, ¿no? La mano derecha del Señor. No estamos hablando de que Dios tiene un cuerpo para que nosotros digamos, oh, pues Dios tiene un cuerpo, por lo tanto, porque dice de que la derecha del Señor. O algo que a mí me da risa. A veces los coros me dan risa. Uno de estos días tuve que irme para atrás porque vi cómo cantaban esa canción de que le han hecho burla en el internet, de que tomo, le quito al diablo lo que me ha quitado, le quito al diablo lo que me ha quitado, algo así dice esa canción. Y pero también ese coro que me da risa, de que dice: soy la niña de tus ojos. Nosotros nos decía, sí, cierto, eso es lo que dice, que somos como la niña de sus ojos, pero yo no soy el ojo del Señor. O aún así, Luis, ¿cuántas personas saben que es la niña de los ojos? Hay gente que no tiene ese nivel de ¿me entendés? De comprensión. Entonces, hace años, yo cuando escuché eso, la niña, dije yo. Una niña de, ¿me entendés? 3 años, 4 años. Oh, soy la niña del Señor. ¿Me entiendes? Aún en ese coro se necesita identificar a qué se refieren palabras. Y aquí a José Fernández, ¿por qué dejé tu comentario ahí? Porque dice: diccionario de figuras de dicción de la Biblia. Porque mucha gente que tiene ese diccionario no sabe tener un diccionario, y si no lo sabes usar, de nada sirve tenerlo. Mucha gente no sabe de cómo aplicar estas formas de lectura. Cómo y dónde aplicarlo, ¿verdad? Ok, bueno, entonces sigamos. Entonces, so dice también aquí: dice que en otras palabras, dice, no podemos conocer la existencia de Dios sin primero identificar algunos aspectos incontroversiales de nuestra existencia. Entonces, nosotros nos movemos de las cosas que conocemos ya, ok. Y usamos la razón para que eso después ya nos lleva a un mejor conocimiento de Dios. ¿Okay? Pasamos aquí entonces a demostrando la existencia de Dios. Dice, vamos a considerar el segundo de las cinco vías de Santo Tomás de Aquino. Pero nunca vamos a terminar. Él habla sobre la causa, las causas, el orden de las causas suficiente. Dice, primero señala las cosas que no son eficientes en sí mismas, ¿okay? Y aquí estamos hablando de un tema muy muy importante también en cualquier rama de la apologética. Estamos hablando de el argumento de contingencia. Es decir, yo no me puedo explicar a mí mismo. A mí me explica, yo me puedo explicar por medio de mis padres por medio de los padres de ellos, y así sucesivamente. La Tierra no se puede explicar. La Tierra está aquí, el planeta Tierra está aquí porque el planeta Tierra se creó él mismo. Este tema es muy importante en cualquier área de la apologética. O sea, el planeta Tierra no se creó a sí mismo, viene de otro lado, eso es lo que estamos diciendo. Sí, nada de lo que existe, ¿no? Nada de lo que existe se creó a sí mismo. El movedor primario, hay algo que lo movió primeramente, ¿no? Exactamente. Nadie salió del aire y empezó a existir. Sí. Sí, exactamente, por ejemplo, nuestros padres, nuestra comunidad, ¿okay? La sociedad nos ha ayudado a,
a llegar a ser lo que somos, el oxígeno, lo que nos sostiene. Todo eso explica nuestra existencia, pero nosotros no podemos decir, no, yo me puedo explicar a sí mismo. ¿Okay? Uh-huh. Cuando tiene que, la contingencia termina en lo absoluto, ¿no? Entonces, si movemos la contingencia, que es todo lo que está creado, a la fuente de su creación, se puede decir, llegamos a lo absoluto, y ese absoluto es lo que dice. Y eso también es está en el mundo de las ideas, porque, por ejemplo, eso es lo que se le hace la crítica al pentecostalismo, de que el pentecostalismo, prácticamente ellos creen que ellos fueron los que inventaron la iglesia, porque muchos, no solamente el pentecostalismo, pero también muchos hermanos aquí en Australia, me acuerdo cuando yo le hablo a luteranos, y ellos son cristianos. Hermano, le digo, si Lutero fue el primer protestante. Yo he tenido conversaciones con hermanos así, y cuando, como este hermano que dijo, los luteranos están locos. Mi respuesta es sí, y si no fuera por Lutero y los luteranos, ahorita estuvieras prendiéndole velas a María y rezándole todas las noches. Y eso así es. No, ellos piensan que se pueden explicar ellos mismos, ¿no? Ellos también dependen de otros. No, pero ahí dijo después José de que, y se llama igual a vos, parece. ¿Cómo se llama? Después dijo de que todos tienen sus cosas raras, así que los luteranos también tienen cosas raras, y los calvinistas también tienen cosas raras, y los pentecostales tienen cosas raras. Pero mi punto es este, José, de que es la falta de conocimiento de dónde venimos como cristianos también, nuestros conceptos de cristianos, de dónde vienen, y eso es lo que nos, a mucha gente, lo que nosotros hacemos les cae mal, porque les destruye sus paradigmas que tienen, que ellos creen que son la verdad, o sea, que lo que ellos han creído es la iglesia verdadera, y no, pues ustedes creen como X persona. Y un ejemplo clásico es la Trinidad. Muchos piensan que la Trinidad viene de los paganos. No, la Trinidad pagana es muy diferente al concepto de la Trinidad del cristianismo. Sí. Y ahí es donde ahí es un tropezadero, igual que también como el concepto de Cristo, de Dios hombre. ¿Quién era Dios hombre? Hércules era un dios hombre también, pero la diferencia es que sí, y la diferencia, pero la diferencia es de que Hércules fue Zeus se excitó con una mujer y tuvo sexo con ella, y a veces no tiene ni sexo, a veces cómo se llama, hacía cosas sobrenaturales, por decir así, para dejar embarazadas a las mujeres. Entonces es otro concepto totalmente. Dios jugó bajo las reglas de la naturaleza para que consiguiera María, mientras que Zeus no. Zeus hacía cualquier cosa, se convertía en águila a veces, uh-huh. Se convertía en buey, se convertía en, y aquí es donde viene la cosa, se convertía en una, ¿cómo se dice? Regadera de oro, o sea, hacía muchas cosas. Y por eso dicen, pero que es la misma historia. No es la misma historia. No, si has leído las historias, si has leído las historias de los paganos, y si has leído la historia bíblica, es totalmente diferente. Entonces, sí, pero sí. No hay contingencia ahí, no hay similitud. Hay paralelos quizás aquí o ahí, pero no hay similitud. Igual como Horus, Semiramis y ¿cómo es el otro? Horus, Semiramis y la Trinidad supuestamente egipcia. Horus, Semiramis y no me acuerdo cuál es el otro. Isis, no tiene que ver nada, no tiene que ver nada. Horus lo matan por último, lo desmembran, y cuando lo ponen de nuevo excepto por su pene. Entonces, ¿cómo se llama? Es otra historia totalmente diferente. Sí. Y aquí es donde tenemos que usar lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una mente racional, ¿entiendes? Y a veces creo que muchos cristianos abandonan sus facultades racionales, ¿me entiendes? Cuando tienen que sostenerse por medio de ella. Uh-huh. Porque imagínate, Luis, hemos hablado sobre los abusos en las iglesias, yeah. ¿No? Y digamos, el Señor me mostró que usted me va a dar la casa. Y dice, pero sí, hermano, sí, tiene que creerlo así, hermano, porque muévase por fe,
No, eso Dios no está hablando de eso. ¿Okay? Ahí es donde uno tiene que decir, bueno, la Biblia sí dice eso y que Dios me perdone, pero tengo dudas. Voy a ir a investigar primero, hermano pastor, y de aquí a unos 20 años le respondo. ¿Me entiendes? No, nunca, a mí nadie, ni un pastor me va a pedir a mí mi casa. ¿Entiendes? Porque ellos se dan cuenta, ellos tienen que ver a quién se van a atacar. Pero bueno, regresamos aquí. Dice eso, cuando Aquinas habla sobre un orden eficiente o un orden de causas suficientes, él no está hablando de una serie que se alarga hasta llegar hasta el pasado, sino que él está hablando de una jerarquía. Está hablando de jerarquías. De causas. Sí, jerarquía de causas. No necesariamente estamos hablando de tiempo, porque él supuestamente, Aquinas respetaba tanto a Aristóteles, y Aristóteles creía que sí, el universo, el mundo ha estado ahí siempre. ¿Me entiendes? Solo que Aristóteles explicaba de que hay un movedor, alguien que mueve, ¿ok? Pero hay un principio, ¿ok? Entonces, creo que Aristóteles acepta un universo eterno, pero ahí le mete el primero, el que mueve mover. Todo. Ajá. El primer mover. O la fuente de todo, ¿entiendes? Entonces, Aquinas también decía, bueno, es posible que Dios haya hecho, ¿me entiendes?, el universo eterno, ¿entiendes? Porque últimamente, sí, ahorita estamos hablando del Big Bang, ¿no? Estamos hablando del Big Bang. Pero ¿qué si de aquí a 100 años encuentran que no, se equivocaron? O sea, han habido mucho conocimiento científico, ¿me entiende? Que se han equivocado. Se han equivocado. Lo han aceptado el mundo. Sí. ¿Me entiende? Yo oigo Star Stuff todas las semanas con Neil T. Bryson. Neil deGrasse Tyson. Sí. Neil deGrasse Tyson, tu personal astrofísico. y ayer están hablando acerca del Big Bang. ¿Y cómo es eso? Hablaron de eso, exactamente de esto, de cómo Aristóteles creían ellos de que el universo había sido es eterno y estático. Y vino de él, no menciona Aquinas, pero después dijo que después se introdujo el concepto de que el universo tuvo no un comienzo, sino que alguien que lo creó. Aún no llegaron a eso con Aquinas. Y ahora con Jabo, eso dentro de 100 años, José. Jabo, 1920, 1930, hace 100 años nosotros dimos cuenta de que que la galaxia, la Vía Láctea que vemos, no es el universo completo, que es más grande aún que eso. Entonces, esto es recién, como dices, esto está cambiando. Y con eso nos dimos cuenta después de que está expandiéndose. Está expandiéndose. Así que entre más descubrimos, filosofamos más, pero también hay el Big Bang. Muchos se oponen a ello, pero va conforme el pensamiento cristiano de que hubo algo que lo causó. Por eso es que muchos cristianos, en mi caso, yo creo en Big Bang. ¿Por qué? Porque yo lo veo que es compatible con la creencia de que Dios creó las cosas, que lo creó por medio de medios. Sí, por medio del medio del Big Bang. ¿Vea? Entonces, eso es muy, muy importante nosotros ver. Y recordemos quiénes son los que, y lo más tremendo de esto, de que la iglesia se ha opuesto a todo esto, no. El que propuso de que el universo era más grande, no, Jabo lo descubrió, pero el que lo propuso fue un católico romano, un padre, un sacerdote católico romano. Así que no, la iglesia no ha estado en contra de eso, tanto la evangélica ni la católica, pero sí hay ciertas personas que no les gustan estas cosas porque... Ken joven no le gustaría, ¿va? Los de respuestas de Génesis tampoco le gustaría todo esto. ¿Por qué? Porque ellos tienen que vender su producto. Ellos están más, y aquí lo voy a decir, ellos están más comprometidos con su producto que con la verdad.
Entonces, ahí es donde, y ahí es donde nos dividimos muchos cristianos. Yeah. Entonces, vamos a hablar otra vez. Aquí nos dan otro ejemplo en esta, este autor nos da otro ejemplo, digamos, y habla sobre una lámpara que está en una mesa, o la lámpara que estamos usando nosotros, o el ventilador que tengo atrás de mí. Bueno, todo eso se necesitan ciertos componentes, ¿no? Y esos componentes pueden ser los cables, los alambres, pueden ser el poste, pueden ser transformadores, pueden ser, bueno, una y otra. También tenemos que llegar hasta la planta eléctrica, uh-huh, que suple todo eso. Después de, uh-huh, la planta eléctrica podemos hablar sobre otras cosas que ayudan a mantener a esta planta eléctrica, como el río, turbinas, etcétera, uh-huh, etcétera. Pero en todo este combinación de cosas que se requieren, nadie puede decir de que esto se explica el sol, el mismo punto. Uh-huh. ¿Me entiendes? Todos dependen de una causa previa. Nadie puede decir, ok, soy absoluto. Uh-huh. De esta forma él describe, nos ayuda a entender el por qué todos estos componentes y también son intermediantes y instrumentos naturales, ¿entiendes? Y el observar, otra vez, observar estas cosas que son naturales, que uno puede ver y decir, oh, esto así funciona, eso nos ayuda a llegar a podemos señalar y podemos hablar sobre la qué es lo que está causando esto. Ok. Okay. So, ¿qué vamos a ver? Aquí también, aquí, a Tomás de Aquinas también tiene otro argumento aquí. Dice que, uh-huh, sobre el first mover, la causa primera, ¿no? Uh-huh. Tiene que haber un efecto primero en todo esto. Tiene que haber, al igual que Aristóteles, él va a argumentar eso, de que tiene que haber un primero. Es como esta pregunta, ¿no? Esta pregunta que me hacen los muchachitos, dicen, ok, si todo lo que existe lo creó Dios, entonces, ¿quién creó a Dios? Sí, es cierto. Y mi respuesta es siempre, bueno, entonces cuando nosotros comenzamos a meditar y a pensar y a aceptar de que Dios es, de alguna manera hay otro ser que tenga la capacidad de crear a Dios, entonces ese que tenga la capacidad de crear a Dios, al que conocemos nosotros, ese es Dios. Y la otra cosa también, José, uh-huh, cuando la gente dice yo no creo en Dios, Dios no existe. Ok, quitemos a Dios de la ecuación. Entonces, ¿quién creó el universo? El universo se crea a sí mismo. Ok, entonces, ¿cómo es que los planetas están en órbita y todo eso? O sea, que eso, ¿quién puso todo eso? ¿O qué ley existe en el universo que dicta que tienen que ser las cosas así? Que es, ¿cómo se tiene que formar un planeta, la gravedad? ¿Quién le dio la ley a la gravedad? Uh-huh. ¿Verdad? Siempre tenemos que preguntar más allá, porque mucha gente dice, no, ustedes van a hablar de Dios, entonces Dios, no se puede probar a Dios. Ok, probame de que el universo está hecho por sí mismo. No se puede probar. Entonces, supongamos que nosotros no somos cristianos, simplemente queremos usar el término Dios como la razón o la causa por la cual son las cosas. Entonces, si vos tenés una mejor causa o mejor razón, pues dala. Pero a la gente no le gusta, porque la gente, yeah, siempre dice, no, simplemente las cosas se producen solo. Entonces, ahí viene la pregunta. Entonces, ¿vos te produciste solo? Okay. Una cosa de que siempre mi esposa le ha dicho a nuestros hijos, bueno, ¿y ustedes se creen que son absolutos? Sí, ¿verdad? mi madre usaba mucho eso. ¿Vos te crees absoluto? ¿Crees que puedes salir y puedes regresar, mm, a la hora que se te dé tu gana?
ya te he dicho que no sos absoluto, y ahí va la chancla, ¿me entiendes? Sí, pues. Entonces, si lo podemos aplicar a un modo tan elemental como para nosotros mismos, ¿por qué es que a veces yo creo que es pura rebeldía de que no queremos volver a sentirnos así, que tenemos papás y mamás? Es una rebeldía que no queremos aceptar, de que hay un ser, quizá no lo entendemos, hablando no como cristianos, pero hay un ser o una razón, el logos. Ahorita lo que dijo la ahorita aquí dijo que no va con el, ahorita ya sí entra en el tema, dice: todavía no entiendo por qué los católicos afirman que la semilla del verbo está en todas las culturas, épocas, siglos y en toda religión. Según ellos, es que no es según ellos, Laurita, es lo que dice Pablo en Hechos 17. Y ahí está otra vez el problema, Laurita, y a todos los que están viendo. ¿Cuánta Biblia han leído ustedes para poder decir los católicos dicen tal cosa? A todos los cristianos decimos eso, ¿verdad? No podemos dividir nuestra fe tan simplemente, ¿me entiendes? Lo que no, uh-huh. Si no me equivoco, ella está hablando sobre tal vez los arquetipos, Luis. Uh-huh. Y la idea de arquetipos se encuentra en la ciencia de la antropología. La antropología, uh-huh, es la que esa sí nos dice: miren, dejen su Biblia allá afuera. Ahorita no la necesitamos. Después la pueden recoger, pero al estudiar la antropología se está estudiando ciertas cosas de la humanidad que tal vez, uh-huh, después van a compaginar con la creencia. Y aquí está la cosa, dice que esto lo dice porque lo vio en Rincón Apologético. Y ahí está la cosa de que, y por eso nosotros estamos haciendo esta clase de videos ahorita, y a todos, porque el problema es de traer a alguien que sepa del tema y que sepa tanto y que solo va a explicar los efectos del tema, no las razones del tema. Por eso nosotros estamos haciendo estos videos, porque nosotros, cuando terminamos estos videos, nosotros vamos a irnos ya a otras ramas, ya vamos a ir a otro, donde a nosotros nos interesa. Pero en estos videos, y vamos a tardarnos esto de este año hasta el otro año, estamos poniendo las bases para que todos aquellos que quieran saber puedan saber por qué saben. No simplemente efectos, sino también la causa. Y esa es la diferencia de quizás del canal apologético, de Rico Apologético, y nosotros, de que nosotros hemos estudiado teología, nosotros somos teólogos. Nosotros sabemos, hemos aprendido, se nos ha aprendido que el primer... Me acuerdo cuando el problema que yo siempre digo en mis videos, la gente dice: ¿cuál es el mejor libro para estudiar teología? Ajá, y yo les pregunto: ¿qué nivel tenés de estudio? Ah, yo estudié solo la secundaria. Bueno, entonces tenés que estudiar Historia de Iglesia, Introducción al Antiguo Testamento, Introducción al Nuevo Testamento, y usualmente griego nos dan, o hebreo, el primer año, al menos aquí en Australia. Y después, el segundo año es que entramos a estudiar teología, porque sí, ya sabemos. Esto es un problema, y creo que alguien mencionó ahí un libro, y vos dijiste de que pues también hay que saber usar los libros, ¿no? Uh-huh. Pero es como decir: hermano, ¿cuál es el mejor libro para estudiar este tema? Es como decir, vos le vas a decir: ok, mire, es como: hermano, usted, ¿qué clase de carro maneja usted? Uh-huh. Bueno, yo manejo el que pueda pagar, el que pueda yo, ¿me entiendes? No voy a, porque yo le recomiendo, vos le puedes recomendar el mejor carro, que es un Lamborghini, ¿me entendés? Pero ¿cómo va a estar un Lamborghini, ¿cómo se llama? Manejando un Lamborghini a las 5 de la tarde en el freeway de Los Ángeles. Sí, no. O sea, que el carro se sobrecalienta, se toma todo, se chupa todo ese petrol, toda esa gasolina. Ese no es el mejor carro para esta persona. No. El mejor carro para una persona es un pequeño que sea 1.4. Sí. Vea que sí, hay 1.4, sí. Si es posible. Sí, sí. Yeah. Como decía el doctor, ¿no? El doctor Ríos a veces decía cosas coherentes. Acertadas. El doctor Ríos Paredes decía que del tamaño del sapo es la pedrada. Uh-huh. Entonces, el mejor libro que uno puede estudiar es aquel que nos va a ayudar a aumentar nuestro conocimiento desde nuestro punto de aprendizaje. Uh-huh.
¿Entiendes? No, ok, si leo este mejor libro, no te va a hacer N.T. Wright. No te va a hacer este... Y ese es el problema. Justo González, ¿no? Yo puedo leer el mejor libro de leyes, pero yo nunca he estudiado leyes. Exacto. Y aquí está la última cosa que Laurita está diciendo. Entonces, Dios es un ser sobrenatural que tiene potestad y gobierno eterno sobre la creación. Sí, Laurita, yo creo que eso como cristiana tuvieras que... No sé si me lo estás preguntando o lo estás... lo estás preguntando porque hay un signo de interrogación, pero eso es lo que creemos los cristianos. Eso es lo que siempre hemos creído los cristianos. Nunca hemos creído otra cosa aparte, así que yo no sé por qué estás preguntando eso. Tal vez yo podría decir de que digamos, la lógica, Dios la creó, es algo que Aristóteles descubrió. Aristóteles no creó la lógica. Él solamente lo que hizo fue descubrirla y la organizó en cierta forma de que hasta el día de hoy es una gran ayuda para la humanidad. Pero seguimos aquí y el escritor de este artículo habla sobre que lo que señala Santo Tomás de Aquino sobre sobre la cuestión de la causa, ¿no? De las causas, perdón, ¿cómo se le llama? De las primeras causas, ¿no? Uh-huh. Él no está hablando directamente, él no está argumentando como el Kalam. El argumento Kalam es diferente. Vamos a verlo después. Sí, vamos a verlo después, porque el Kalam habla sobre todo lo que comenzó a todo lo que existe tuvo principio, ¿no? Y el universo tuvo un principio, por lo tanto el universo fue creado. Y ahí es donde va. Entonces, ¿quién creó a Dios? No, es que Dios no comenzó a existir. Dios existe. Él es el único que no tiene principio ni fin. Exactamente. Ya. Él es la causa primera. Dios es la causa primera. Uh-huh. Okay. Entonces, ahora vamos a hablar de Dios. Hablemos de Dios. Vamos a hablar de Dios, sí. Sí. Entonces, podemos hablar de Dios en ciertas maneras. A veces nosotros tenemos que aprender a hablar. Tenemos que aprender en la teología, Luis, no sé si ustedes lo usan ahí, nosotros usamos esa palabra que se llama categorías, en la teología, ¿no? Y las categorías son importantes, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos del bautismo, ¿ok? Estamos hablando de, ¿me entiendes?, del bautismo, y estamos hablando de la gracia, y estamos hablando de ¿cómo se dice? ¿El covenant se dice? El pacto. Hablamos de pacto. Entonces, nosotros usamos ciertas categorías que, digamos, en las iglesias pentecostales tal vez no se escucha, ¿entiendes? Por X o Y razón. Pero es importante nosotros tener un vocabulario amplio. Si estamos estudiando la palabra de Dios, tenemos que aprender qué es lo que los hermanos reformados dicen. Okay, porque a veces lo que yo me imagino, Luis, es de que los hermanos reformados han expandido el calvinismo, pero a la misma vez han confundido en su enseñanza. No sé si, por lo menos es lo que yo puedo percibir, ¿no? Pero no solamente en Latinoamérica, eso se ve aquí también. Una vez yo escuché a alguien que evangelizó a dos muchachas por 2 horas, pero todo lo que hizo fue hablarles sobre los 5 puntos calvinistas. Y para él, eso es evangelismo. Entonces, y no, es que para muchos eso es el evangelio. Aún Albert Muller habla de eso, de que los 5 puntos del calvinismo son el evangelio. Entonces yo dije, bueno, yo siempre respondo con esto. Entonces por 1500 y algo años, no, ¿cómo se llama? No existía el evangelio, porque no existía tal cosa, no existía tal explicación. Y pueden regresar hasta San Agustino, ¿no? Pero tampoco San Agustino tiene todo.
lo que aquí hay una pregunta enseña. Que me gustaría que la respondiera, José. ¿Por qué nos enfocamos tanto en pensamientos humanos? ¿No nos confunden más? Sí, pero acordémonos de que es como cuando uno va al gimnasio, ¿no ves? Uno va al gimnasio, bueno, yo no me he ido al gimnasio, pero sí a veces salgo a caminar o salgo a mi bicicleta. Cuando uno va en una subida, wow, las piernas empiezan a temblarle a uno, ¿entiendes? Y yo veo así, la confusión la veo así. Sí, o sea, la confusión va a haber, pero la confusión no tiene que ser permanente, ¿entiendes? El pensamiento de hombre, pues hay que también saber, ¿no? Hay que también saber qué es lo que la gente pensaba, porque eso nos puede ayudar a nosotros a evitar los errores. Uh-huh. Algo que se puede decir de la historia es de que el que, como dijo Santayana, ¿no? Él dijo de que el que no aprende de la historia está condenado a repetirla. Uh-huh. Y eso es una gran verdad, ¿ok? Y por eso es de que hay ciertas verdades que nosotros podemos decir, bueno, no, hay verdades que no están en la Biblia, ¿entiendes? Uh-huh. Pero tampoco son antibíblicas. Por uh-huh. ejemplo, el poder corrompe, corrompe, ¿no? Y el poder total, el poder absoluto corrompe totalmente. Absolutamente. Porque, absolutamente. Eso es algo que es cierto. Y Denen fue el que dijo eso, ¿entiendes? Uh-huh. Y son pensamientos de hombre, pero para mí yo lo veo acertado, esa clase de pensamiento. Por lo tanto, hay cosas que nosotros tenemos que leer, podemos leer rápido, ¿entiendes? Pero hay otras cosas que tenemos que leer muy despacio y saber qué es lo que estamos aprendiendo aquí. Y aquí uh-huh. estamos aprendiendo, sí, cómo... Una de las mentes más que ha influenciado al pensamiento cristiano, piensa. Y el pensamiento de todo, el pensamiento físico, científico, todo. Sí. Todo. Entonces, yo sé, los hermanos dicen, no, prefiero leer la Biblia. Está bien, no vamos a decir que no. Pero Dios no. Usted no está rompiendo ninguno de los mandamientos. Usted no está en peligro de irse al infierno si ustedes estudian a estos pensadores. Al contrario, yo pienso que les va a ayudar a entender mejor las escrituras. Por eso es que hacemos esto. Uh-huh. Okay. A mí me gusta lo que dice Dios. Dios se puede considerar, ¿por qué considerar a Dios que tenga alguna sustancia material? Si Dios fuera material, entonces él está sujeto a ser movido o actuado por otras cosas aparte de sí mismo. Y esto está pegando últimamente dentro del cristianismo, José, y esto se llama teopaquismo, la doctrina de que Dios puede sufrir junto con nosotros. Dice, teopaquismo es una palabra en griego de origen griego que proviene de teos, Dios, y paskein, soportar o sufrir. En realidad proviene de la frase teopaskai, que significa Dios se ve afectado, sufre pruebas, cambios, o más precisamente, Dios sufre. Uh-huh. Señaló la consecuencia paradójica extraída por ciertos teólogos de la doctrina cristiana de la encarnación de Dios. Mulman es uno de los que cree esto. Mulman es un alemán, si no me equivoco es luterano, pero luterano no. Jürgen Mulman, sí. Sí, de los tuyos, José. Sí, sí. Dios hizo al hombre sufrir con tal todas las pruebas a las de la condición humana, sufrimiento, muerte. Sí, antropasquismo, afirmación de que el hombre sufrió Jesús. Nunca se planteó una cuestión teológica, la teopaquismo, que se desarrolló en el contexto de la controversia precalcedonia cristológica, especialmente con la doctrina cristológica poco ortodoxa del monofisismo, que favorece la única naturaleza divina de Cristo. Tuvo que luchar por imponerse
distinguiéndose del patripasianismo. También ha surgido, y el patripasianismo es lo que se dice que Dios sufre. También ha surgido la pregunta de si, mientras se profesa que hay en Jesucristo dos naturalezas distintas y no confusas, se admite la comunicación de modismos, es decir, de hecho, de siendo Jesús, sin embargo, una sola persona, podemos atribuir las particulares idiómata de cada naturaleza, de la otra naturaleza. Bueno, en fin, la cosa es esto. El teopaquismo se atribuye erróneamente a Cirilo de Alejandría, a quien reclaman a veces exagerando ciertos datos de su cristología, tanto los monofisistas como los diofisistas y partidarios de la comunicación de modismo. El nombre de teopaquista se atribuyó por primera vez a los monjes de la ciudad de Torres, ahora Constanza, en Rumanía, llamados los monjes escitas, quienes a partir del 513 retomaron la siguiente definición de la crucifixión de Cristo, ya tradicional entre los monofisistas de Siria: unos ex triniti crucifix es. Es decir, uno de la Trinidad Divina fue crucificado o sufrió la pasión. Esta fórmula fue tomada en 520 en una declaración oficial y fue adoptada por el emperador Justiano. Ya antes del patriarcado de Antioquía, ferviente cirílico había añadido en la oración de Trisagión la interpretación: Dios que fue crucificado por nosotros. Esta edición fue adoptada oficialmente por Hagia Sofía en el 512 bajo el emperador Anastasio, que era personalmente un monofisita. Imagínate, está ahí. Entonces, esto del teopaquismo se está introduciendo poco a poco en ciertas personas, por ciertas personas, donde dicen que Dios cambia conforme al sufrimiento. Y yo creo, yo quisiera responder brevemente a esto que no, porque Jesús dijo, él sabía lo que iba a pasar en el Getsemaní, y dijo: no sea mi voluntad, más bien la tuya. O sea, que Dios no iba a cambiar su plan. Eso es lo que pasa. Y decir de que Dios lo cambia, que Dios lo cambia en las circunstancias, quiere decir que Dios no sabe todo. ¿Verdad? Entonces, hay algunos en el mundo de la hispana que están hablando de esto y están poniendo libros, y hay que tener cuidado. Cuando leamos esto, yo creo que, ¿cómo se llama? Que Tomás de Aquino lo rechaza esto. Porque entonces Dios no fuera el primer movedor de las cosas. Dios no es el primer movedor, porque si algo le pasa a Dios que hace que cambie, entonces hay un movedor primario aparte de Dios. Y aquí es donde se pone la cuestión esta más espeluznante, eso, color de amigo, porque y ahí esas son las pequeñeces de que a la gente le cae mal, de que vos y yo apuntamos, ¿no? Porque nosotros apuntamos a esas pequeñeces, pero esas pequeñeces llegan así, y abren las puertas a grandes errores teológicos. Y disculpen a aquellos que voy a hacer de vuelta esta, ¿cómo se llama?, esta referencia, pero eso fue el problema de cuando vos discutiste con Eduardo Gutiérrez. Vos le trataste de hacer, de ver que sus errores teológicos, que sus errores que parecen pequeños pero eran grandes, y él no los quiere reconocer. Entonces, de algo tan pequeño se puede llegar a un totalmente sí, error, pero una herejía. Ya, porque en ese debate que tuvimos nosotros, él mismo dice de que las naturalezas no se pueden dividir, ¿ok? Pero eso solo lo dijo. Después él vino y dijo y habló sobre Cristo, que Cristo tenía dos naturalezas, como dos tablas que se pegan con pegamento, ¿ok? Y entre las dos no hay ninguna comunicación. ¿Entiendes? Y por eso yo le cité Revelaciones, cuando dice: yo estaba muerto, pero ahora estoy vivo. Y ahí es Cristo glorificado, resucitado. ¿Entiendes? ¿Qué vamos a hacer con esos pasajes? Entonces, se tiene que revisar la teología. Y luego se puede hacer una división donde debe de hacer una distinción, y se puede hacer una distinción donde debe hacer una división. ¿Ok? Entonces, todo en teología, en la teología es como
es como una carretera, ¿no? Y en esa carretera hay guarda, ¿cómo se le llaman eso para que uno no salga volando al precipicio? Alguien lo puede decir en la sí. ¿Cómo se llama? Si yo me hago muy 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 a la derecha, pues si no hay esas barreras que me mantengan en la carretera, entonces barreros, dice ahí José Fernández, dijo ahí barreras. Entonces, si esas barreras no existen, entonces yo me voy al precipicio, porque uh-huh. estos temas sí son importantes. Ok, entonces cuando vamos a hablar, si dijimos que íbamos a hablar de Dios, en este tema, Tomás de Aquino dice de que es importante de que para el cristiano las verdades de Dios son aceptadas. O sea, la revelación que Dios nos ha dado es aceptada y que las palabras tienen un significado muy importante. So, uh-huh. Los trabajos más importantes de Tomás, lo mencionamos antes, es la Suma contra Gentile y la Suma Teológica. Y ahí es donde Aquinas habla sobre Dios. Y se refiere a Dios, primeramente dice que Dios tiene que ser simple. Sí, eso, mucho, mucho, mucho le choca eso, pero bueno. Sí, eso me chocó a mí, pero vamos a ver qué es lo que, a qué se refiere, ¿no? Simple, bueno, ¿ok? Es uno, infinito, eterno, perfecto, inmutable y omnipresente. Y eso es lo que... Eso es lo que él señala en la Suma contra Gentiles, contra los paganos. ¿Y por qué te dio cosa cuando dice simple? Sí, por eso, porque mucha gente le dice Dios es simple, y es lo que yo estaba explicando. Dice, porque él mismo dice que en orden, de acuerdo para ver por qué tiene que ser, es simple. Es que Dios no puede, Dios tiene ya sus atributos, no se le puede poner de más. Y poniéndole de más, entonces ya hacerlo, es lo que yo dije, de que lo teopaquismo, hacemos que Dios sea contingente a otras razones fuera de él. Sí, sí. Yeah. Y aunque a veces leemos en la Biblia que Dios vio que lo que estaba haciendo el pueblo oprimido y tuvo compasión. Pero ahí está la cosa de que esa compasión es la compasión porque Dios es compasión, porque Dios amor es que se mueve de eso, no porque sea otra cosa externa que lo mueva a Dios. Él se mueve por amor que él tiene ahí adentro. Sí. Porque yo tengo... Yo no sé cómo podría explicar eso, porque digamos, yo tengo compasión por lo que está pasando en Ucrania, ¿va? Pero yo no puedo hacer más que ayudar, digamos, a la Cruz Roja, a dar una donación a la Cruz Roja, yo no puedo hacer más. No puedes mandar un lanzagranada. ¿Un lanzagranada? pero sí puedo yo ayudar a mi hija o a mi hijo si están enfermos o algo así. Entonces es diferente. Y porque yo soy un ser finito y Dios es un ser infinito, Dios puede ayudar a todos. Sí. ¿Y por qué es que no lo hace? ¿Ama menos? No. ¿Tiene su propósito? Sí. Entonces todo esto es bien, es una apologética también del mal, por eso de por qué Dios a veces obra y no obra. La apologética calvinista es de que todo está predeterminado y que todo tiene un plan. Y o sea que una niña que es violada, Dios tiene un plan. Aunque no lo sepamos ahora, pero vamos a saberlo al final, pero eso no le ayuda a la niña, eso no le ayuda a los padres. Sí, sí. Eso es un predeterminismo o un determinismo maniquiano de que en realidad no se puede aceptar. Ya, y bueno, se dice de que, bueno, así es como dice la Biblia. Sí. ¿Sí? Entonces,
Y sí, y tenés razón, Luis. Ahí en términos de cómo es que, a qué se refiere Aquino con esta palabra simple, es que él no necesita que le pongamos ni le quitemos, él es quien es. Como dicen los primos, ¿va? Soy quien soy y no me parezco a nadie. Dice aquí en ese párrafo, José, que estamos leyendo, dice al final, de hecho, Aquino insiste de que Dios no es ni un compuesto de propiedades o atributos. Dios tiene que ser simple y no dividido. Uh-huh. Es como este pedazo de papel, no está compuesto de otras cosas, simple y no es dividido. En realidad, viene, tiene un corazón, mi esposa le puso un corazón hacia la... Oh. Pero este papel no está compuesto, es simple. Entonces, en sí es suficiente para lo que va a ser. Y Dios es suficiente para todo. Yeah. No necesita darle. ¿Y para qué es este papel? Es para ponerlo aquí en el libro para que nosotros no tengamos problemas de, ¿cómo se llama?, de perdernos. Sí. Ese es su, ¿cómo se llama? Ese es su uso. No necesita nada más. Yeah. Mi esposa le puso el corazón, pues, porque lo encontró más para que ella lo quería más atractivo, pero yo no necesito que le ponga corazón. Ponerle esto no me ayuda a mí mejor de dejar la página aquí. Entonces, Dios, él es suficiente para todo. Uh-huh. No hay nada que podamos hacer nosotros. Y a mí, en realidad, a mí me cae mal. Le puedo decir, yo no sé si yo soy bautista del sur, así que yo oigo lo que ahí te llegaron todos los bautistas del sur, José. Ahí esta semana llegaron a visitarte aquí, allá en Anaheim, cerca de vos ahí. Y a mí me gustó lo que Rick Warren dijo, aparte de que dijo de Saddleback, que dijo que gracias a él, y ahora están haciendo memes de él, de que gracias a mí el arca Noé se construyó, gracias, porque eso fue lo que él fue a hablar ahí, que lo iban a echar a Saddleback, porque Saddleback ordenó tres mujeres como pastoras que enseñaran dentro de su iglesia, dentro de los bautistas del sur, no se dejan tener pastoras, pero entonces Saddleback lo que está haciendo es ¿cómo se llama? Está como renegociando qué es lo que quiere ser pastor adentro del Bautista Sur. Entonces, Rick Warren se va a retirar como pastor en septiembre, y los Bautistas Sur, hubo una moción que echaran a Saddleback de la Convención Bautista, porque uh-huh. ordenó tres mujeres. Entonces él llegó a decir de que yo he hecho esto, mi iglesia ha hecho esto, y por lo tanto yo me merezco esta puede ser mi última vez que esté aquí en los Bautistas del Sur, esta puede ser la última, o sea, y prácticamente la gente, esa es la idea, votó, le dijeron, sí, la gente votó en contra de que se fuera, que echaran a la iglesia. Bueno, entonces si Rick Warren no existiera, entonces los Bautistas del Sur no serían lo que son. Y mucha gente se ha molestado. Pero ese es mi punto, de que Dios no es así. Nosotros no podemos hacer nada para mejorar el reino de Dios, por ejemplo. Oh, no, pero el punto es este, mi punto es este. Y Rick Warren decía cada rato, esto le pone una sonrisa en la cara de Dios. José, eso lo encontramos en la Biblia. Es a smile in God's face. ¿Encontramos nosotros esa cosa en la Biblia? No, no la encontramos. Lo que hagamos o no hagamos, ¿saben qué? ¿Saben qué es lo que dice la Biblia? Ah, es que estoy bien tremendo. Y ¿saben lo que dice la Biblia? Que cuando nosotros hayamos hecho lo que nos ha mandado hacer el amo no tiene que darnos las... Somos malos siervos porque hemos hecho solamente lo que él nos dijo. Lo que nos ha pedido. No, Dios no está, qué lindo es Luis, qué lindo José, qué lindo, mire, no, yo no sé, yo bueno, no sé, puede estar Dios allá en el cielo y ahora, bueno, te voy a usar a vos porque no has visto a mi siervo José recto y en todos sus caminos, y el diablo va a decir, ja, tocale la, ¿cómo se llama?, la piel, vamos a ver si no te va a maldecir. Entonces, eso es lo que mucha gente quiere. Mucha gente quiere sufrir lo que Job sufrió, y no, nosotros somos malos siervos porque nosotros solo hacemos lo que se nos ha dicho. Exacto. Y en cambio, muchos de nosotros creemos que podemos influenciar a Dios haciéndolos sonreír con nosotros, para con nosotros. Miren, ya Dios sonrió
en Cristo, cuando Cristo estaba crucificado, Él estaba pagando por nuestros pecados. ¿Qué más podemos hacer nosotros? ¿Qué más no podemos nosotros agradar a Dios más que Cristo en la cruz? Ese es hubris, eso ya es hubris, eso ya es querer ser más que Dios, más que Jesús. Entonces yo cuando las personas dicen eso, es esa expresión, ah, quiero poner una sonrisa en la cara de Dios. Sí, Dios, cuando nuestra salvación, que es lo que más cuesta, que es lo imposible por nosotros, se dio. Dios, ¿qué es lo que hizo? Dios, ¿qué dijo Jesús? Eloi, Eloi, lama sabactami. Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús, ¿qué estaba haciendo ahí? La voluntad del Padre. Entonces, no romanticemos a Dios, eso es lo que es mi punto. Ok. Entonces, seguimos aquí con... ok. Cuando hablamos de Dios, Luis, no podemos usar las mismas palabras que usamos para hablar sobre nosotros. Por ejemplo, Luis, la bondad de Dios no es la misma bondad mía o tuya. Uh-huh. Okay. Dios existe. Luis existe, por lo tanto, ¿me entiendes? La existencia tuya es igual a la de Dios. Eso no es cierto. Solo la existencia. Y tenemos esas palabras así porque las usamos. Entonces, ahí es donde nosotros nos metemos en problemas, porque Tomás de Aquino dice, bueno, tenemos que tener cuidado porque tenemos que reconocer de que la existencia de Dios es muy diferente a la existencia de un ser humano. La bondad de Dios es muy diferente a la bondad del humano. Para nosotros, uno puede ser en unas cosas bueno y en otras cosas malos. Uh-huh. Pero con Dios no es así. O Dios es malo o Dios es bueno. ¿Entiendes? Uh-huh. Bueno, pero no podría ser un Dios malo. Y eso, en una ocasión yo sostuve una discusión con mis estudiantes sobre cómo ustedes creen de que viviéramos en este mismo mundo si Dios fuera un Dios malo que nos esté engañando, que nos ha hecho creer de que nos ama, de que nos ha creado, de que ha escrito un libro sobre cómo Él nos ha creado, nos cuida y todo eso. Pero todo esto es una farsa. Todo esto es una farsa y al final nos va a destruir a todos. Bueno, uh-huh. y habían unos estudiantes ahí que están perdiendo la fe, ¿no? Uh-huh. Por cualquier razón. No porque yo les estoy enseñando. Estoy tratando de sostener que Dios los sostenga a ellos. Bueno, pidiéndole a Dios que los sostenga, pero también ayudándolos a usar la razón, ¿no? Para llegar a ciertas conclusiones, a cierto compromiso con Dios. Pero sí, ellos... En todo el salón estuvimos en acuerdo de que no, Dios no podría ser malo. Mm. Y eso es algo bueno, Luis, porque bueno, un Dios malo no nos daría cosas buenas todo el tiempo. ¿Entiendes? Si Dios es un, como dice el título del libro de Copan, ¿es Dios un monstruo moralmente? Mm-hmm. No, definitivamente no. Dios no podría hacer las cosas que Dios hace por nosotros. Tendríamos que explicar por qué hay tanta bondad en el mundo. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer una distinción, si no nos metemos en problemas. Entonces, hay una falacia, Luis. Bueno, no vamos a hablar de falacias, pero sí, uno puede entrar en problemas cuando usamos palabras para escribir a Dios, pero dice Tomás de Aquino de que podemos hablar de Dios en una manera analógicamente, ¿entiendes? Uh-huh. Dios es bueno, pero sí, no en realidad como lo bueno que yo soy, sino que como algo bueno en su absoluto. La bondad de Dios es absoluta, uh-huh. en donde no existe nada malo, ¿entiendes? Sí, entonces, para evitar esa clase de problemas, la inteligencia mía de ninguna manera no es igual a la inteligencia de Dios.
mi inteligencia es algo que fue creciendo, ¿no? Y ya después de los 5 años ya no creció. Pero bueno, dirían algunos, ¿no? Sí, pues eso es. Pero, y bueno, y tampoco la mente y la inteligencia de Dios es, cuando hablamos de la inteligencia de Dios, no estamos hablando de la inteligencia que nosotros conocemos en la manera natural, porque esa inteligencia que nosotros tenemos puede ser reducida o puede ser aumentada. Por ejemplo, la inteligencia de un cachorrito, ¿me entiendes? De un cachorro, no es igual a la inteligencia de un elefante, por ejemplo. Se puede notar de que los elefantes tienen cierta inteligencia que otros. Y los delfines tienen más inteligencia aún. Exactamente. Entonces, ahí podemos ver la graduación en inteligencia, pero en Dios no. Es más, pero hay un concepto de inteligencia siempre. Eso es lo que pasa, sí. Que hay un concepto de inteligencia, pero la inteligencia absoluta, igual como el primer movedor, viene de Dios. Sí. Y eso tenemos que ver, porque, y eso es el problema, de que hay mucha gente que encierra una vez más su concepto de Dios, está encerrado en su nivel de inteligencia. Hay gente que es más, no es porque sea más inteligente, igual como Laurita puso ahí anteriormente en un comentario, y vi que ustedes son sabios. No, nosotros no somos sabios, simplemente hemos leído más, o lo leímos anteriormente que vos. Eso es todo. Bueno, no hables de parte de mí, pero bueno, sí. Vos súper inteligente, José. Súper dotado. Yo fui a un magnet school, acordate, José. Vos fuiste a la magnet school. Yo sí fui a magnet school. A magnet school, sí. En California es donde van los más inteligentes, supuestamente. Pero bueno, yo fui a una magnet school. Pero bueno, no sé. Yo hay veces, ¿cómo se llama? Cuestionaba que si en realidad los que iban a la magnet school eran inteligentes. Bueno, eran inteligentes porque no los agarraban copiando. Exacto. Entonces, mi punto es este, de que uno es inteligente conforme a lo que le dan también las oportunidades. Y ahí es donde José, lo que vos no te gusta, CRT, Critical Race Theory. Y parte de eso, parte de lo que yo he leído de Critical Race Theory, y yo estoy de acuerdo con ello, es que dice de que muchas veces ciertas personas y ciertas, y ahí está la cosa, donde se pone si ciertas razas no son expuestas a cierto conocimiento, y por lo tanto van a estar siempre abajo. Y fíjate, José, eso trabaja también en lo académico. Te voy a decir esto. En Estados Unidos, vos sabés que para entrar a un doctorado tenés que tener como el 80% para arriba o el 85% para arriba para poder entrar de tu máster. 85%. Aquí en Australia es igual. Pero ¿sabés que en África es el 65%? El 65%. Entonces es un 20% menos. Pero ¿por qué lo hacen así en África, José? Porque se dieron cuenta de que en África no todo está traducido, digamos, al francés o a las lenguas locales. Por lo tanto, no tienen lo que nosotros, vos y yo, tenemos, que nosotros podemos leer cualquier cosa, porque el mundo académico es angloparlante. Se pasó de ser francés en los años 1500, en los años 1200, 1500, a ser alemán en los años 1600, a los 1850, a los 1900, y ahora es inglés. De los 1900 para acá, es puro inglés. Entonces, se dieron cuenta de que muchas de los africanos no podían ellos, nunca van a tener acceso a eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bajaron el nivel de puntaje para entrar a hacer un doctorado. Entonces, aparte, por eso es que los doctorados como Licona, no estoy diciendo que Licona tenga un mal máster o sea menos inteligente, pero es más barato también ir a estudiar a Sudáfrica. Lo que cuesta $100,000 en ¿cómo se llama? En Estados Unidos, cuesta $6,000 en África, lo más 10,000. Entonces, pónganse a pensar en eso, que es mucho más barato. Y es reconocido en todo el mundo igual. Pero mi punto es este, de que aún allá en África, para entrar a un doctorado, ese requerimiento es menos. Pero es por esta razón. Lo que dije, que no está todo traducido a las lenguas locales de África,
como tampoco los africanos tienen la misma nutrición que nosotros tenemos. Nosotros, José, ¿te acuerdas ahí en El Salvador? Cuando la gente llega del Salvador, del Salvador a Estados Unidos, la gente se pone alta y todo eso. Cambia mucha gente. ¿Por qué? Porque la comida que José ya, no sé, José quizás solo comía buena comida, pero allá solo frijol, arroz, y eso es lo que le hagan a uno todos los días, y tortilla con sal y limón. ¡Ah, qué rico! Ahora yo me acuerdo, qué rico la tortilla con sal y limón. Eso no ayuda al estudiante a desarrollarse como en Estados Unidos o en Australia o en Europa. Entonces, eso es Critical Race Theory, José. Eso es lo que yo conozco de Critical Race Theory. Yo sé que otra gente cree que es otra cosa, pero para mí, lo que yo he estudiado, eso es para mí Critical Race Theory. Yeah. Entonces, eso es lo que pasa, yeah, que muchas razas o muchas naciones no son expuestos a eso, y eso es lo que quiero yo dar a entender. No es que seamos más inteligentes, simplemente hemos sido expuestos a otras cosas y tenemos acceso porque la vida nos ha dado, digamos, una mejor, hemos tenido la oportunidad de crecer en estos países, por eso es que sabemos más. Porque yo conozco salvadoreños que saben lo que yo sé, pero no necesariamente han sido expuestos a las cosas que yo he sido expuesto. Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta. Por eso es que quizás yo a veces mucha gente me dice que yo soy soberbio. Lo que pasa es esto, de que yo crecí, por ejemplo, José, vos y yo crecimos en Estados Unidos. Quizás no hemos tenido las mismas oportunidades porque nuestros padres no crecieron en Estados Unidos, no tuvieron el dinero que un William Lane Craig, los papás de William Lane Craig tuvieron. Pero nosotros crecimos en Estados Unidos, así que nosotros tuvimos las mismas oportunidades y tenemos el mismo acceso a las cosas de él. Entonces, cuando él habla, yo oigo, ok, sí, eso ya lo sé. Decime algo nuevo, por favor. A mí no me va a impresionar. Pero yo entiendo por qué uno de habla hispana que nunca ha sido expuesto a eso va a quedar, oh, ¡wow! Y cuando uno dice, eso lo dice William Lane Craig, ¡ay, cómo se atreve usted a decir eso! ¿Usted se cree un gran soberbio? No, simplemente yo ya lo sé. Como hemos visto en nuestras charlas, casi todo lo que William Lane Craig dice, todos estos filósofos los ha dicho anteriormente. Todo esto ya está dicho. Entonces nosotros cuando estamos en los estudios, William Lane Craig, como en este libro, William Lane Craig es mencionado como uno de los últimos, porque él no es el primer movedor. Han habido muchos anterior a él y nosotros se nos ha enseñado eso. Entonces nosotros no nos apantalla esas cosas. Entonces eso es lo que pasa en el mundo de habla hispana, que no es que seamos más inteligentes, simplemente es de que hemos sido expuestos a esto y por lo tanto nos si llevamos. José. Es interesante lo que compartís. Y sí, lo que también dijiste de William Lane Craig, uno se da cuenta de que, wow, son cosas que ya se dijeron. Solo que él también está siendo fiel a estas palabras que se dicen de que estamos en los hombros de gigantes. ¿Me entiendes? Entonces ahí hay que darle todo el crédito porque él no está reinventando la llanta. Lo está haciendo más accesible a veces. Sí, lo está haciendo más accesible. Y bueno, y qué apaleada le dio a los ateos nuevos. ¿Me entiendes? Eso no se le puede quitar al hombre. Uh-huh. Ok, entonces regresamos aquí. ¿Dónde nos quedamos? Aquí dice, okay. Aquí, ya vamos por el 242, The Preamble of Faith. Uh-huh. Antes de entrar a eso, mis pastores comentan que tanta teología termina pagando la obra del Espíritu Santo. Yo creía que una teología errada termina, porque teología es hablar de Dios. Yo no sé cuánto hablar de Dios va a pagar el Espíritu Santo. Sí, no solo eso, sino que en qué pasaje bíblico dice eso, ya que pues, mucha gente se quiere llevar por versículos bíblicos, ¿no? ¿Qué uh-huh. versículo te va a decir? Ok, yo sé que usan la de Pablo, pero hay que ver el contexto que usa Pablo, hay que ver en qué mundo estaba Pablo, ¿me entiendes? Aplica esto a estas mentes cristianas, para nada. Y cuando dice la letra mata, pero el espíritu da vida, está hablando de la letra de la ley, no está hablando del estudio.
Exactamente. Así de fácil. Yeah. ¿Ok? Yeah. Entonces, estas características de Dios, lo que, si nosotros mal usamos estas palabras, ¿me entiendes? Univocalmente, nos pueden llevar a hablar de un Dios que habita en el tiempo, ¿ok? Uh-huh. Que crece, que llega a conocer nuevas ideas, o sea, un Dios muy, muy, no solamente limitado, sino que es parte de la creación ya. Entonces, por eso es de que es importante, o sea, estamos hablando de que, ¿por qué tanta teología, por qué tanto pensamiento? Por esto mismo, ¿me entiendes? Porque podemos usar un término acerca de Dios, ¿me entiendes? Que va a poner a Dios como el patri, ¿cómo se le llamaste a esa palabra? El teopaquismo. El teopaquismo, o también un Dios que, de la teología de proceso, que uh-huh. habla de un Dios que él ve allá al futuro y con esa información que él tiene, él viene y él actúa. ¿Entiendes? Entonces, uh-huh. un Dios muy raro, no muy, muy humano, pero nada que ver con el de la Biblia. Dice que Dios no sabe el futuro y que se va acomodando conforme las cosas están pasando. Que viene siendo el multiverso. El multiverso también es una posición teológica, por lo visto, porque ¿cómo se llama? Por los molinistas. Sí, porque las películas de los Avengers pues han abierto muchas. Y yo me preocupo cuando nuestra teología pues puede ser explicada por una simple película, ¿no? Uh-huh. Pero hay que tener cuidado porque también están esas buenas películas como las Crónicas de Narnia, que nos ayudan a entender mejor la historia del Evangelio. Uh-huh. Entonces, Santo Tomás de Aquino habla sobre preámbulos. ¿Qué es el preámbulo? El preámbulo es de lo que hemos estado hablando. ¿Cómo uh-huh. es de que la razón nos ayuda para llegar a cierto conocimiento? No estamos hablando aquí de la revelación de Dios, que esa de los 66 libros que tenemos. Uh-huh. No estamos hablando de esa clase de conocimiento, sino que estamos hablando del conocimiento natural, que también viene de Dios mismo. ¿Me entiendes? Estamos hablando de eso. Entonces, pero hay que hacer una distinción, ¿no? No una división, hay que hacer una distinción. Si hacemos una división, es donde nos metemos en problema. Entonces, estos ciertos conocimientos naturales sobre Dios, sobre la creación, que nos indica que hay un creador, ese es como un preámbulo, ¿no? Uh-huh. Y ya después viene la fe. ¿Cuál es la fe? Bueno, la fe es lo que nosotros podemos ver en la palabra de Dios. Y estas no son cosas que pueden ser demostradas, ¿verdad? Sí, la razón nos puede ayudar. Y es donde no podemos hacer de la ciencia y la fe enemigos. Uh-huh. Eso no debe ser así. Eso sí, cuando la Biblia esté en conflicto con una de las se puede decir de estas enseñanzas, Luis, ¿qué es lo que hacemos? ¿Entendés? Por ejemplo, la Biblia dice algo que va en contra de la filosofía. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, hablamos sobre Aristóteles, que Aristóteles él enseña de que el universo siempre ha estado ahí, ¿okay? Bueno, la Biblia dice que en el principio, ¿no? Que hubo un principio. En el principio. Ok, ¿qué vamos a hacer con la filosofía y la teología? O la revelación especial. La revelación especial toma, se dice, más autoridad que la razón humana. Ok, uh-huh. Así es que también Santo Tomás de Aquino ya empieza a hablar de esto, que también Lutero habla sobre el uso magisterial de la razón y del uso ministerial de la razón. Y hemos hablado de eso en otros videos. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? Ok.
a lo contrario de algunas cosas que dicen de que se ha dicho de que santo los preámbulos a la fe se han tomado como verdades demostradas. Uh-huh. O una clase de un fundamento antes de llegar a la fe. Y eso no es lo que está hablando Tomás de Aquino. No está hablando de que el preámbulo se requiere antes de llegar a la fe, de ninguna manera. Porque él dice, hay un ejemplo aquí que dice de que es posible que una persona que solo usa la razón, aquí lo tiene como Mr. Reason, el señor razón y el señor Pío, ¿no? Es posible uh-huh. que el señor que usa la razón llegó a creer en Dios porque él comenzó a usar su facultades racionales, y entonces él se dio cuenta de que, oh, ok, entonces por las cosas que yo observo y por las cosas que yo conozco, me están llevando me están indicando que hay un Dios, que hay una persona que creó todo y que esa persona, este Dios o este ser, es absoluto y no es contingente, ¿ok? Uh-huh. Entonces ya esta persona ya está lista para recibir, ¿me entiendes? Ok, no solamente para decir Dios existe, sino que posiblemente, ok, entonces el cristianismo es verdadero, ¿ok? Uh-huh. Pero puede haber otro que no necesita estas razones, ¿entiendes? Entonces esta persona lee la Biblia y dice, oh, yo puedo creer en eso. ¿Okay? Entonces no hay ninguna barrera que a él impida. Uh-huh. Y hemos dicho, ¿no? En nuestra presentación sobre la apologética, el evidencialismo comienza no en la existencia de Dios, sino que comienza en la resurrección de Cristo, en el señorío de Cristo. Sí. Como sea, la persona va a llegar a ese conocimiento y eso es lo que importa. Voy a ver si puedo. Aquí tengo una lectura de Santo Tomás de Aquino en la página de la página 243. Luis dice: la existencia de Dios y otras verdades semejantes acerca de Dios que pueden ser conocidas por la razón natural no son artículos de fe, sino preámbulos de los artículos, porque la fe presupone el conocimiento natural, así como la gracia presupone la naturaleza, y la perfección supone algo que puede ser perfeccionado. Sin embargo, no hay nada que impida que un hombre que no puede captar una proeza acepte como cuestión de fe algo que en sí mismo es capaz de ser conocido y demostrado científicamente. ¿Okay? Y ese es el punto que está haciendo Santo Tomás de Aquino. Uh-huh. De manera que ya hemos visto la distinción entre la filosofía, la fe, entre el preámbulo, ya hablamos del preámbulo, y ya hemos hablado vamos a hablar sobre los artículos de fe en un momento. Una vez más, queremos hacer énfasis de que la razón asiste en la teología, ¿okay? No, y por eso es importante, y es por de este medio que Santo Tomás de Aquino hace su apologética, por medio de usar la razón. Y esa razón lo lleva no te lleva a la fe, uh-huh. Pero te lleva a aceptar esta idea de que nos llega a reconocer qué es la contingencia y cómo es necesario de que todo se puede explicar, pero que a la final se tiene que llevar al absoluto, y ese absoluto es Tomás de Aquino. Dios. Es Dios, exactamente. Entonces, hay tres categorías que él usa para los no cristianos, Santo Tomás de Aquino. Él aplica para los herejes, ¿ok? Creo que ¿has conocido vos algún hereje, Luis, o no has tenido ese privilegio? No, que vos debatiste uno. Yo creo que debatí uno, ¿verdad?
Sí. No, y ganó el debate, pero, pero con los herejes, él apela al Nuevo Testamento. Con los judíos, claro, él va a apelar a la autoridad del Antiguo Testamento, y con los paganos y luego también los musulmanes, él va a usar, no, porque ellos no aceptan las escrituras, entonces él va a usar, va a hacer el uso de la razón natural para forzar a estos hombres, para obligar a estos hombres a aceptar ciertas verdades. De manera que así es como una de las formas de que Santo Tomás de Aquino usa la razón, la aplica a su apologética y puede llevar construir puentes en lugar de destruir. Exacto, exacto. Okay. La idea es construir puentes. Eso es lo que en Pedro dice, que nosotros tenemos que dar una respuesta. Para dar una razón por lo que creemos, no solamente tratar de demostrar, no tratar, y esta es la cosa una vez más, aquellos que les gusta debatir, no tratar de ganar el debate, sino de tratar de ser el puente para poder presentar el Evangelio. Porque si es la cosa de siempre ganar el debate a como de lugar, entonces vamos a perder el alma del quien estamos tratando de traerlo a Cristo. Sí, eso estamos haciendo, y no simplemente queremos demostrar lo inteligente o lo mucho que sabemos, ¿verdad? Bueno, y eso hablando a propósito de eso, ¿verdad? Digamos, uno usa esas palabras, Luis, cuando va al parque. Oh, ¿sabes qué? Salvé 3 almas hoy en el parque. Sí. Univocal, ¿no? Sí. Aún a mí me cuesta deshacerme de eso, pero yo en mi mente yo sé que no soy el que salvo. Bueno, para ir terminando, artículos de fe y la historia de la apologética. Ajá. De acuerdo de Tomás de Aquino, hay 14 artículos de fe. Recordemos que también dentro del judaísmo existen artículos de fe. Así que esto, y da la casualidad, José, que en el tiempo que Tomás de Aquino escribió, fue cuando también se estaban escribiendo los artículos de fe de los judíos, así que esa es una cosa de que estaban haciendo todos en estos tiempos. Estaba en el aire. Era la moda. Bien interesante eso. Sí, 7 de los cuales se refieren a la deidad y 7 de los cuales se refieren a la naturaleza Cristo, humana. Dios es uno, primero. Segundo, Dios es Padre. 3, Dios es Hijo. 4, Dios es Espíritu Santo. 5, Dios es Creador. 6, Dios es la fuente de la gracia de nuestra redención. 7, Dios va a resucitarnos a la vida eterna. 8, Cristo fue concebido del Espíritu Santo. 9, Cristo fue nacido de la Virgen María. 10, Cristo sufrió, murió y fue sepultado. Parece ya el credo, ¿va? 11, Cristo descendió al infierno. 12, Cristo fue levantado entre los muertos. 13, Cristo ascendió al cielo. Y 14, Cristo vendrá a juzgar a los muertos, los vivos, dice. Dice que Aquinas mantiene que nosotros hemos venido a creer el artículo de fe, los artículos de fe, por la autoridad de Dios y por la revelación especial. ¿Y cuál es la revelación especial? En la Biblia está la revelación general que habla Pablo en capítulo 1 de Romanos, que Dios se ha manifestado por medio de su naturaleza, del razonamiento, pero la revelación especial es a través de esto, que se llama Biblia, ¿va? Y para ser más específico aún, en la persona de Jesús. Esa es la para ponernos, José, yo sé que vos no te cae bien, pero para poner Juan Bartianos aún, es en la persona de Jesús que sabemos quién es Dios, porque Él es el que vino y nos dijo quién es Dios, porque Él venía del seno del Padre. Dice, o sea, que por la autoridad de Dios, vía de revelación especial y en una forma muy diferente a cómo nosotros venimos a conocer los preámbulos de la fe por demostración racional. Y es lo que José estaba diciendo, hacer puentes. Sí. Podemos razonar junto con los no con los no creyentes. Por eso es que, aunque ahí, ahorita ahí estaba en los comentarios, no los pasé, pero estaba hablando de que iba en un tren y vio que unas feministas estaban
estaban, ¿cómo se llama?, discutiendo con unas monjas acerca del aborto. Por eso es que vemos que muchas personas se oponen, digamos, al aborto, porque no podemos estar matando a la gente que nos va a estar, viéndolo de un punto de vista bien, económico. No podemos estar matando a la gente que van a ser los contribuidores de tax o de impuestos en la próxima generación. O sea, estamos matando a la gente que va a contribuir para que vos y yo, José, podamos estar en nos podamos retirar y podamos vivir con nuestra seguridad social. Eso es lo que estamos haciendo. O en el caso del matrimonio homosexual, que todos tienen derecho de casarse con quien sea, sí, ok, pero entonces, una vez más, viéndolo en términos bien seculares, ¿cómo es que un matrimonio homosexual va a poder crear a otro ser humano o un número de seres humanos para que la civilización siga? Ah, es que ¿cómo se llama? Es que pueden adoptar y todo eso. No, pero ese no es el tema que quizás en ese momento se tiene que tocar, sino que ¿cómo es que se va a poder reproducir la civilización? ¿Verdad? Que hay niños huérfanos, sí, muy bien adoptarlos, pero aún esos niños huérfanos necesitan papá y mamá. No solamente necesitan papá y un papá que toma un rol de mamá, porque los dos son hombres. Entonces, estamos hechos así. Hay un absoluto. El absoluto es que somos hechos hombres y mujeres, que hay problemas físicos y químicos y psicológicos a través de eso, sí los hay, pero no podemos nosotros dejar que esas irregularidades dentro de la naturaleza sean las que dicten a toda la naturaleza. ¿Me entienden? Entonces, todos esos argumentos, muchos que no conocen a Cristo, muchos que son seculares, también los mantienen. Entonces, esos son los preámbulos de la fe, que son por demostración nacional. Pero nosotros los cristianos vamos más allá y nos oponemos a lo que acabo de decir, al aborto, al homosexualismo y todo eso, porque tenemos una revelación especial. A mí me impactó que es demócrata, Liu. Bueno, yo no sé si viste eso, José. Un demócrata ahí en Washington, de federal, representante federal, quedó así hablando. Jesús empezó a hablar acerca de ciertos personajes, porque ahora acordémonos que es el mes del orgullo. De esto de que el orgullo fue lo que dice en Ezequiel, que trajo abajo al querubín protector. Entonces yo no sé por qué están haciendo un mes que están celebrando eso. Pero el punto es este, de que él dijo, estaba defendiendo el mes del orgullo, y dijo el número de veces que Jesús habló en contra del homosexualismo y se quedó. Se quedó como 20 segundos. Po. Se quedó callado y después dijo gracias. Entonces yo puse a Lu, a este hombre, no me acuerdo cómo se llama. Es un asiático, José, que estuvo en el Army. Vos no sé si lo conoces. Sí, es de aquí de California, si no me equivoco. Sí, exacto, es de California. Entonces yo le puse abajo. Tenía que ser. Sí, yo le puse abajo. Esto es un antisemitismo velado, le puse. Esto es un antisemitismo velado. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Lu es que Jesús, como judío, no iba a guardar los 613 mandamientos. Y uno de los mandamientos es, no te acostarás con un hombre como con mujer. Entonces, eso lo que Jesús no necesitaba hablar de ello, porque Jesús lo vivía. Entonces, el argumento eso, porque dijo, qué poderoso argumento. Eso no es conocer a Jesús. Es algo de lo más absurdo que... nuestro gobierno se llena más de gente más y más incompetente intelectualmente que no. O sea, por eso yo puse esta señora, ¿cómo se llama? Mafe Walker. Uh-huh. La que dice que puede hablar con los extraterrestres. Alígenes, ya. Hay que darle gracias a esta señora que no corre para la presidencia porque de seguro gana. ¿Entiende? En nuestro gobierno se están llenando de gente tan idiota parece que es una
es una comedia todo, pues. Y también ahora, y bueno, y para terminar esto, que estamos hablando todo este, de este tema, es de que aún Fox pasó un documental, no sé si te fijaste vos qué pasó. Bueno, imagínate, yo me di cuenta de todo lo que está pasando allá. Vos dices que yo no tengo vida, aquí en Australia es muy aburrido. Pero un Fox pasó un documental acerca de un niño trans y como que lo están tratando de justificar. O sea, que de verdad que Fox, lo que tan, Fox está viendo dónde está el dinero. Fox está viendo dónde está dónde está yendo. ¿Cómo dicen? Le hacen así, ¿te acuerdas cuando era chiquita? ¿A dónde está el viento? ¿A dónde está el viento? Y entonces ellos dicen, volando. Aquí está el viento, está tirando. Entonces ahí queremos hacer dinero. Porque el dueño de Fox, Rupert Murdoch, es australiano. Es de South Australia, para fregar, de ahí de medio del país. Es de South Australia. El tipo lo que quiere hacer es dinero. Eso es lo que él quiere. Él no le importa qué va a hacer. Si son gay o no. A ellos no le importa. Lo que ellos quieren es hacer dinero. Ya pusieron un anuncio ahí que para celebrar el mes del orgullo. Bueno, no sé si podemos pasar ya a la contribución. Sí, pasemos a la contribución, sí. Oye, la contribución del trabajo de apologético de Santo Tomás de Aquino se puede ver en los, no solamente en los evangélicos o protestantes, pero también entre católicos. Entre los protestantes, uno de los primeros que menciona aquí es Lewis, C.S. Lewis. Uh-huh. Okay, en sus escritos, él acepta ciertas realidades, especialmente sobre la ley natural, y esto lo aplica en su libro La abolición del hombre. Es un libro muy muy bueno de C.S. Lewis. Él también entre los católicos está un apologista. Okay, se llama Peter Kreeft. No sé si lo puedes poner ahí para que los hermanos tomen la nota. Peter Kreeft. También él era protestante, dice, y se regresó a la Iglesia Católica. Wow, no sabía yo. También el filósofo Edward Fesser, J.P. Moreland. J.P. Moreland, en su libro Cuerpo y Alma, Body and Soul, él usa ciertas ideas tomísticas para argumentar, para hacer la distinción entre el cuerpo y alma, el dualismo sustancial que se le llama. R.C. Sproul es también, ellos, es R.C. Sproul y Geisler. Norman Geisler. A Geisler, un apologista no del calibre de Geisler, lo describió a Geisler como católico romano. Pero yo sé que Geisler no era católico romano. Claro, también influenció a Stuart Hackett, que si no me equivoco, Hackett fue uno de los profesores de William Lane Craig también. Y también William Lane Craig, él es... influenciado. Él también ha sido influenciado por Tomás de Aquino. También más para abajo, personas que ustedes pueden conocer, Alvin Plantinga o Plantinga. Él también hace uso de Tomás de Aquino. Y del lado católico, Frederick Copleston, el padre Copleston. Él escribió una enciclopedia muy importante sobre la filosofía, y él tuvo un debate con Bertrand Russell, que fue muy, muy famoso. Norris Clark, Joseph Pieper, un alemán. Este hombre también fue muy importante porque él estudió filosofía y abandonó el estudio y se puso a estudiar él solo, porque dijo, ¿saben qué? En la universidad solo me enseñan qué es lo que pensaba fulano de tal, qué es lo que pensaba este otro. Nos están tirando nosotros. Yo quiero saber, yo quiero llegar a saber qué es la verdad. Entonces el hombre se puso a estudiar él solo. Para Joseph Pieper,
para entender la filosofía de Tomás de Aquino, dice que hay que entender que Tomás de Aquino siempre, su punto de partida es la creación. Okay. Uh-huh. También Ralph McInerney. Ok. Vernon Burke, Anton Page, eso ya no los conozco. Oh, Etienne Gilson, es este en francés, ¿no? Sí. Es uno de los, si quieren aprender sobre la filosofía de los tiempos medievales, Gilson, se escribe Gilson. Él es una de las personas que pueden leer. Espérate. Lo voy a poner aquí porque Gilson, vos, pues... suena a Gilson, ¿no? Sí, pues. No. Etienne Gilson. Ahí va a salir Gilson. Ya. Porque no es Gilson. No cree que Gilson ya entró a hacer gran cosa de... Yeah. Y esos son los más reconocidos. Que muchos de los que están oyendo no tienen, nunca lo han oído ni nunca se han sido expuestos a ellos. Sí, exactamente. Y dice aquí el autor de este artículo, porque como el enfoque de este capítulo ha sido de apologética, hemos decidido ofrecer solamente un sumario, un selectivo material sumario de personas. Claro, si alguien puede saber más acerca de Aquinas y que lo que se habla en este capítulo, puede ir a estudiar en la página Magister in Sacra Página de sí mismo. O sea, aquí lo voy a poner yo. En Sacra Página. O sea que el Tomás de Aquino ha sido una persona influyente. Nosotros pensamos mucho porque él nos ha influenciado así. El hecho de la presencia real, por ejemplo, él fue el que influenció mucho. Entonces vos has sido bien influenciado por Santo Tomás de Aquino, José, porque vos crees en la presencia real. En lo que Santo Tomás de Aquino ha sido influenciado por la escritura, sí. Sí, pero yo soy influenciado por Jesús, así que vos entras en segundo plano. ¿Sabes qué te iba a decir en el ejemplo ese donde no se puede abrir la puerta? No sé si lo escuchaste al principio. Sí. Pero como no te estaba viendo, dije yo, es posible de que la puerta no abre, ¿ok? Porque al otro lado está la estatua de N.T. Wright. Entonces la puerta... Imagínate vos lo que estás diciendo. Te reprendo de plano. Bueno, un pequeño tiempo de preguntas y respuestas y terminamos esto. Y vamos a ver cómo la gente se ha tomado a lo que hemos estado hablando. Como han podido ver ustedes, mis queridos y amados hermanos y hermanas en Cristo, hablar acerca de estos temas no es fácil y tampoco toman 5 minutos. Aquellos que lo pueden hacer en 5 minutos, bueno, gloria a Dios por ello. Pero nosotros estos sábados, cada 2 semanas, nos tomamos estas 2 horas para hablar acerca de apología y filosofía. Y yo creo que ha sido de mucha ayuda para ustedes, aquellos que han seguido, han aprendido mucho. Nosotros hemos aprendido mucho también, mucho repaso también de lo que ya sabíamos. Es bueno siempre repasar. Y yo creo que esta es una de las cosas que nosotros tenemos que enfatizar como cristianos, cómo podemos tener los preámbulos, cómo poder hablar con los inconversos. No necesariamente de la Biblia, porque muchos no la aceptan como una autoridad filosófica, mucho menos racional y mucho menos también ética, pero sí podemos hablar, digamos, como los ejemplos que di en mi caso, el ejemplo de por qué no hay que abortar, porque es matar a una persona, es matar a un ser viviente, primero, y segundo, porque también se necesitan esos contribuyentes para el día de mañana para que puedan contribuir al bienestar de una nación, igualmente en el caso de la homosexualidad. Entonces, hay puentes que podemos trabajar, y algo así hace el aje.
Laje hace algo así, pero Laje, él, como él mismo ha dicho, él nunca ha leído la Biblia. Entonces, nosotros vamos más allá. Nosotros no tenemos la labia o la destreza del Laje, pero sí tenemos la fidelidad a las Escrituras. Pero por eso, una vez más, quiero yo enfatizar, simplemente porque hay ciertos paralelos ideológicos con Laje o estos personajes, no quiere decir que estamos 100% con ellos, porque a la hora de la hora, estas personas dejan que sus pensamientos, yo no sé, José, yo cuando oigo a Laje, yo oigo mucho fascismo en su discurso. Y por eso es que muchos cristianos en Alemania se fueron con los nazis, porque su discurso sonaba bien cristiano, pero eso eran preámbulos, no eran la revelación especial que vemos en Jesús. José. Como en todo, ¿no? Como en todo, digamos, con Lutero empezaron a apoyarlo muchos humanistas, ¿ok? Porque los humanistas dijeron, ¡oh, al fin! Un hombre de los nuestros y un campeón para nosotros. Uh-huh. Pero después los humanistas se dieron cuenta de que no, creo que Lutero tiene otra agenda. Entonces ya esos humanistas ya abandonaron a Lutero porque pues, se dieron cuenta ellos después de que pues, no estaban en el mismo rollo. Aquí alguien dice, Mariano Astaropoli dice, tal vez ya lo dijeron, pero ¿cuál fue la principal disputa de Santo Tomás? Principal disputa de Santo Tomás, no sé si estoy entendiendo la pregunta. Sé que no sé si está hablando sobre a qué estaba respondiendo. Bueno, Tomás de Aquino estaba respondiendo a los porque en ese tiempo ya había muchos a paganos todavía. Bueno, había muchos paganos, aunque se dice de que él nunca conoció a un pagano. Pero bueno, él conocía los argumentos. Sí. Él escribió las cuestiones disputadas, pero también fue contra gentiles y la suma teológica fueron las dos cosas que más argumenta ahí. Y yo creo que ya tocamos ahí las, ¿cómo se llama? Y hablamos también de las cinco formas, el ser inmovible. Hemos hablado de las disputas que él ha tenido o de los puntos que él ha tocado. Así que en estas dos horas hemos, no solo ya son cuatro horas, hemos cubierto mucho de las cosas que él ha hecho. Así que si tenés alguna pregunta, yo creo que quizás podés ir a ver el video anterior, que son otras dos horas. Estamos tratando de mantener esto a dos horas, así que esto ya está a dos horas. Yo creo que la principal, lo que él estaba demostrando era la existencia de Dios, ¿no? Esa era una de las cosas que él enfocaba por medio de la creación. Otra vez, como dice el filósofo Pieper, dice que Tomás de Aquino siempre se le va a ver regresar a la creación. Y él argumenta desde ahí para explicar todo lo demás. ¿Cómo se llama? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro aporte? Este sería el momento de hacerlo para poder nosotros tratar con ellos. O algún aporte de que alguien quiera aportar algo que quizás nosotros no hemos dicho. Así que ¿cómo se llama? Así que yo les invito a hacer eso. Si no, pues dos horas, yo creo que en dos horas hemos dicho bastante, José. Hemos informado y podemos decir qué es lo que vamos a hablar en el próximo. En el próximo vamos a hablar de uno que quizás casi nadie conoce, Ramón Llull. Apologética como el arte de las artes. Así que estamos hablando también de otro, ¿cómo se llama? De otro europeo. En este ya nos salimos del tiempo del área de los, ¿cómo se llama? Del área de los musulmanes, o sea, del Medio Oriente, y después nos venimos a hablar acerca de, estamos hablando acerca de estos personajes que son europeos en todos ellos, aún algunos ortodoxos, vamos a hablar también
de Gregory Palamas. Después vamos a hablar de él también. Y vamos a hablar también de, para que, solo para decirles, después de, faltan dos personas, con estos dos personajes, entonces entramos a la época de los modernos apologistas, o de los, uh-huh. de los tempranos, ¿no? Tempranos modernos apologistas, tempranos. Que entre ellos vamos a ver a Joseph Butler, a William Paley, a Blaise Pascal, a Hugo Grotius, y vamos a ver a Jonathan Edwards. Jonathan Edwards es el primer filósofo norteamericano, José. Uh-huh. Eso es lo que él es considerado. Yeah. Pero yo pienso de que uno de los, voy a decir uno de los míos tal vez, es Hugo Grotius. Uh-huh. Hugo Grotius. Aunque él es reformado, sí, si no me equivoco. Pero la apologética que él tiene es, se puede identificar ya como evidencial en ciertas, uh-huh. ciertas partes. Y también hay una nueva, rama en la apologética, que es la apologética, se puede decir legal o legal, no legal, pero sí, legal, en leyes, pues. Uh-huh. Eso es, bueno, esa clase de apologética que es muy nueva, pero es tratada por John Ward Montgomery, y eso lo vamos a ver después tal vez. Sí, también. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, aquellos que han estado, dejen su like, por favor, suscríbanse a los canales tanto de José Villalobos como el mío, vean las notas del video donde pueden ver cómo encontrarnos y también cómo pueden ustedes apoyar este canal, tanto por PayPal, por Patreon, o que están después del video diferido, pueden ponerle un gracias, un thanks abajo, pueden también apoyar así, nos vemos de todo lo que necesitamos, tanto también pagar aquí, que para la luz está más cara aquí en Australia, José, y el gobierno australiano tomó control de las compañías por esta razón, porque las compañías amenazaron que iban a cortar la luz a los estados, y entonces el gobierno no va a dejar eso. Y todo porque todo le meten la culpa a la guerra de Ucrania, y el investigador independiente se metió a todo eso y dijo no, la guerra no afecta absolutamente nada cómo están ustedes haciendo la luz, simplemente quieren hacer plata, cosa que no ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos ahorita es más barato hacer un galón de gasolina y lo venden más caro. Lo están vendiendo absolutamente caro. Entonces, pero como está hecho el gobierno allá, es que el gobierno no puede meterse a estas cosas. Pero aquí sí. Si estos tipos quieren hacerse millonarios por la desgracia de la gente, el gobierno aquí interviene. En Estados Unidos, desgraciadamente, Biden tiene que meterse y decirles no. A mí me molesta mucho, por ejemplo. Y con esto quiero terminar, y parte de la apología, lo que tomó Biden, afirmó esta mañana en Estados Unidos un decreto presidencial en el cual va a ponerle más trabas a aquellos que quieren ser liberados de la homosexualidad, en el caso de las terapias que existen de parte religiosas y de otra índole. Ha firmado un decreto presidencial para que sea más difícil aplicar esas cosas. Pero no firma un decreto presidencial para decirle a las compañías petroleras que están haciendo grandes ganancias como nunca, que paren esas ganancias un poco y que den aliento al pueblo. Que está muy caro la gasolina. Eso no lo va a hacer, pero lo otro sí lo hace. Entonces, yo creo que en Estados Unidos ni los demócratas ni los republicanos están de parte del pueblo. Yeah, aquí están bien, ya ves que una la hija del uno de los McCain, McCain. Sí, McCain. Ella sí. está en contra de Trump en la comisión de la verdad de cómo se llama enero 6 enero, la verdad es la verdad, ya, yeah. So, yeah. Pero bueno, hay mucha división, por eso es que necesitamos a
a Tomás de Aquino que nos enseñe a razonar bien y a seguir esa línea de razón correcta. Exacto. Ok. Muchas gracias, hermano, por estar con nosotros. Sí, muchas gracias. Y muchas gracias también por soportar nuestras opiniones políticas. Pero es cierto, aquí en Australia se iba a pasar. Yo cierro los audífonos cuando hablas política. Nada, olvídate, ¿cómo se llama? Yo creo que McCain. Cheney, José. Es Cheney. Es la hija de Cheney, ¿verdad? Sí. Es Cheney. Ella es la que ha tenido a mi modo de pensar, ha sido suficientemente, ella está dispuesta a perder su asiento si va a llegar a la verdad. Ese es el amor a la verdad que tiene ella. Wow. Si vos crees eso, ahí tengo un puente que te voy a vender. Sí, imagínate, entonces, pero bien tremendo, pero bueno, pues yo no sé si viste el primer día, todo lo que mostraron. Sí, no mostraron tanto nuevo, pero sí mostraron las cosas de que la democracia en sí, y decían que nosotros solo llegamos a ver la Casa Blanca. Y te voy a decir, el mundo entero quedó con la boca abierta, porque eso nunca había pasado en Estados Unidos. Sí, pero, o sea, muchas cosas, ¿no? Porque los policías le abrían las puertas a la gente como tratando de que entraran. Sí, uh-huh. Algunos se pusieron locos, está bien, no hay problema. Pero que eso era una insurrección. Insurrección. O sea, pero la insurrección que pasó en todas las ciudades, hasta aquí en Long Beach. Sí, sí. Aquí cerca se habían reunido. Cuando mataron a George Floyd. Sí, todo eso no era un disturbio. Y lo chistoso que han hecho un video. Pero eso, por eso era mejor que no hubiera habido guerra entre Rusia y Ucrania. Ajá, no, yo creo al contrario. Yo creo que si hubiera estado Trump, Rusia hubiera estado mejor, porque Rusia no tuviera sanciones. No tuviera sanciones Rusia. No tuviera sanciones, porque acuérdate que Trump era pro-Rusia. Yo estoy de acuerdo con Mariano. No, yo no veo eso porque también en Donbass, esta guerra viene del 2014. Esta guerra viene de antes. Cuando se agarró Sebastopol, estaba Trump. No había problema. Si la guerra se hizo más famosa, es porque entró Biden. Cuando estaba Trump, toda esa guerra, y eso es lo que habla nuestro amigo Matías, José. En eso sí le puedo dar yo la razón a Matías. Esta guerra ha estado aún con Trump. Da la casualidad de que pasó todo el relajo, que perdió la elección, ahí le ponen más énfasis a la guerra, a la guerra de Ucrania. Pero la guerra estaba con Trump. La gente estaba matando con Trump, aun cuando Trump estaba ahí. Entonces, decir eso es no querer aceptar de que... Por eso te digo, y por eso les digo yo a ustedes, hacerse saber de todo esto. ¿Había guerra antes de Trump? ¿Durante Trump? Sí. ¿Había guerra después de Trump? También. Una cosa es de que pasaron más allá de las de Ucrania del Este y empezaron a bombardear Kiev, es otra cosa. Pero la mitad de Rusia, la mitad de Ucrania ya estaba siendo contestada. Eso sí creo que la respuesta de Trump no sería igual que la de Biden. La respuesta respuesta hubiera sido totalmente diferente. Pero yo no creo que se hubiera opuesto. Porque no se opuso cuando Odessa y todas esas partes se agarraron. Entonces, porque Trump también tiene esto y ahora también, desgraciadamente, Biden lo ha agarrado también. Lo digo desgraciadamente, yo sé que vos tenés tu hijo y yo tengo mis primos en la militar. Pero, y no queremos que ellos vayan a pelear, ¿va? Pero el problema es este de que Biden ahora va a seguir la política que Trump dejó de no mandar tropas a otros países, ¿verdad? Cosa que es bueno, porque no queremos que nuestros familiares mueran o regresen enfermos, ¿me entiendes? Yo no quiero que manden a los soldados a Ucrania, no tiene sentido. Entonces, ¿cómo se llama? Pero desgraciadamente lo que estamos haciendo es inmoral también, José. Y aquí está la cosa, la cosa inmoral, porque lo que estamos haciendo, tanto los occidentales, estamos usando a Ucrania
como un buffer, lo mismo que está haciendo, que lo mismo que quiere hacer Rusia con Ucrania, con un buffer. Nosotros los occidentales estamos usando Ucrania como un buffer y estamos ahí grinding, ¿cómo se dice? Estamos haciéndole como estamos usando Ucrania como un laboratorio de ver cuánto poderío tiene Rusia, cómo son sus tácticas, todo eso. Entonces, ahí no hay una guerra justa. Yo creo que tenemos que mandar a Maffei Walker a que se haga la presidenta de Ucrania. Ella traería paz inmediatamente. Ella traería esos mensajes hablando, de amor. ¿Cómo se llama? Ese lenguaje galáctico, ¿no? Uh-huh. Olvida, es mi héroe. Es mi heroína. Entonces para hacerle María a nuestro poli, mejor, con él no hubiera habido guerra, ya había guerra. Simplemente simplemente no habían bombardeado Kiev, que eso hace. Ucrania está dividida en dos, y cabal, el río pasa en medio, José. Eso es bien tremendo. El río pasa en medio de Ucrania. Es como decir, no, ya estaban, ya habían desplazado, ya habían. Sí, pues. No. Como ahora no. Sí, como ahora no, pero ya había gente, sí. Y me acuerdo que aquí los ucranianos de aquí a Australia, que hay muchos, estaban, ¿cómo se llama? Todos quejándose que por qué Occidente no hacía nada por años. Y entonces yo creo que sí, hubiera sido la respuesta, hubiera sido no respuesta, ¿no? Que dejan hacer lo que quieran. Total, Rusia tiene derecho de tener sus satélites para defenderse del Occidente. Y el único país que es cierto, que bueno, Rusia, acordémonos, que los ingleses lo han invadido, los alemanes no se diga, los franceses también. Así que ellos tienen eso en la mente, eso. Entonces esas son cosas que vienen desde ese tiempo. Pero aquí, para cosas de apologética, entonces el argumento sería, el argumento que San Agustín introdujo es la guerra justa. Si esta guerra es justa o no. Ya, no hablamos de eso, pero eso es porque no tiene que ver en la apologética. En la apologética ahorita, pero para hablar de guerra yo creo que sí. Alguna vez tendríamos que hablar acerca de la guerra justa. Pero si es la guerra justa, si es que en El Salvador fue la guerra justa también. Allá en El Salvador, durante el conflicto. Y en El Salvador fue lo mismo. Lo mismísimo que está pasando en Ucrania, lo mismísimo pasó en El Salvador. El gobierno que estaba siendo financiado por Estados Unidos y la guerrilla que estaba siendo financiada por Cuba, que estaba siendo financiada por Rusia o por la Unión Soviética, los dos estaban, era una guerra proxy. Eso es lo que pasa, es una guerra proxy. Eso es lo que estamos pasando en El Salvador. Porque los dos grandes poderes no se van a agarrar, no son tan tontos para agarrarse frontalmente, sino que agarran un país, en este caso es Ucrania, y ahí se están dando duro, porque ellos no van a pelear. Pero en fin, ese es el mundo en que vivimos, José. Nosotros somos occidentales, ni modo, yo soy Team USA en este sentido, porque yo no quiero vivir bajo los rusos, nunca, ni los chinos ni los rusos quiero yo vivir bajo ellos. Y ahí en el Economist, ya quiero terminar esto, pero quiero decir esto, en el Economist hay un artículo que se tiene que pagar para leerlo, desgraciadamente, pero un artículo de cómo en Latinoamérica hay nuestro país, y en nuestro país en particular, José, en la libertad. Y voy a dar un ejemplo vano, pero un ejemplo que vale la pena decirlo. En la libertad se ha puesto bien bonito. El puerto de la libertad está bien chulo, hablando en salvadoreño. Está bien chulo. El, pero ¿quién ha pagado todo eso? La República Popular de China. Ha pagado para que se vea el más bonito del puerto de la libertad. Entonces, así es como China, así como en Estados Unidos hace años en nuestro país también hacía grandes proyectos para mejorar el país, que se viera mejor y todo eso. Ahora es China el que lo está haciendo. ¿Para qué? Para tener poder suave, soft power, para poder influenciar a los gobiernos. Y como Bukele tiene pleito con Estados Unidos, ahora se ha ido con la China, que es más fácil que le den dinero. Así que, y todo eso, como cristianos, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder como cristianos de que nuestro gobierno, en el caso del Salvador, bueno, tuyo, porque vos sos más buquelista que Javier Quejo, o sea, vos sos más salvatrucho que yo, pero está más cerca. ¿Cómo nosotros en El Salvador, si aquellos que están viviendo, van a justificar de que si somos demócratas nosotros estamos recibiendo dinero de un país que es antidemocrático? Pero acordate, voy a regresarnos a Tomás de Aquino, que dice, para nosotros, pues,
el ser bueno no es igual que lo ser bueno no quiere decir que es uno 100% bueno. Y como los gobiernos, hay gobiernos, no hay gobiernos perfectos, no hay gobiernos buenos, ¿me entiendes? Porque como dice Viktor Frankl, dice, y esa es una buena lección, decía que solo hay dos razas en este mundo, dice, la decente y la indecente, y cualquier grupo, sea religioso, sea medioambientista, sea de gobierno, todo grupo tiene de las dos. En todo va a haber gente decente y están de la brigada. De la brigada, yo no sé qué quiere decir aquí Daniel con eso. Sí, entonces primero hay que reconocer eso, y luego también en la política yo creo que sí se juzgan los motivos, ¿okay? Y ahí es donde siempre nos equivocamos porque hay... A veces sí le damos en el clavo a los motivos de que por qué los países actúan de una manera u otra, pero a veces sí nos equivocamos. Pero como cristianos creo que tenemos que, en mi caso, puedo decir de que el octavo mandamiento que dice que hay que interpretar las acciones o las palabras de nuestro hermano de la mejor forma, la mejor forma. No hay que representar a... yo puedo hablar de Biden, lo conozco de él por muchos años, he visto lo que él hace, pero si no conozco a un político, pues tengo que llegar a conocerlo primero, ya después armarme una opinión. Biden ha sido camaleón, eso es lo que puedo decir, que él se ponía al aborto, después se fue pro aborto, y ahora es, después fue, bueno, aborto si es necesario, y ahora es aborto si te pega la gana. Entonces, pero Obama dijo algo tan, tan escandaloso que casi no le dan, casi no sale. Dice, depende de la mujer si quiere tener aborto o no. Y en el caso de que si su hijo nace, dice, fíjate, si el muchacho nace, ya tendría ella que decidir qué es lo que va a hacer. Ya nacido. Pensar de que ella puede decir qué es lo que va a hacer con su hijo. Y dije yo, ¿cómo que? Es que no hay nada que decidir, ya el niño nació. O sea, ya tiene derecho como todo ciudadano. ¿Qué es lo que? No, aunque sin nacer, pero de acuerdo a la palabra de Dios, pero porque depende de la constitución, ¿no? Por eso digo. Sí, o sea, dije yo, pero sí hay políticos que, la mayoría de políticos, se meten a la política para hacerse ricos, porque ya tenemos 50 años aquí en los Estados Unidos que ese es el caso. Los hombres y mujeres se han metido al gobierno, apenas tienen un carrito, salen del gobierno millonarios. Entonces tenemos un gran problema también. Aquí, ¿sí? una persona, ¿cómo se llama? Sirve 3 años en el parlamento, porque son 3 años, no son 2 como allá en Estados Unidos, aquí son 3. Y después de eso salen, y estamos hablando de hace como 10, 15 años que yo vi eso, no lo he revisado, salen con una pensión de $72,000. Estamos hablando de 3 años solamente de estar en el Parlamento. Y $72,000 es un platal. Y no tienes que hacer nada, simplemente estás es tu pensión como ex parlamentario. Ok, mis hermanos, estamos hablando de política, esto es apologética, pero como vemos... Pero política, como dijo José, también tiene que ver con lo legal, también el argumento legal, y tiene que ver también con la ¿cómo se llama? Con lo político, porque así como argumentan muchos políticos, tenemos que, yo ocupo mi conocimiento de apologética para ver cómo, si lo que está argumentando X político es cierto o no, o es válido o no, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo digo de que Liz Cheney está argumentando bien. Wow. Ok. Siguiendo los puntos de Santo Tomás de Aquino. Si Santo Tomás de Aquino naciera de nuevo, aquí estuviera ahí a la par, ahí también estuviera ahí diciendo. Ahí la parte era aconsejando a Liz Cheney. Sí, a Liz Cheney. Pero sí...
tenemos que, ¿cómo se llama? Que yo creo que tenemos que ser personas que tienen más conocimiento y poder, y poder al menos justificar por qué creemos lo que creemos. ¿Ok? Que les bendiga, mis hermanos. Like, suscríbanse a nuestras redes sociales. Suscríbanse a nuestras redes sociales. Vean las notas del video. Apoyen si pueden con dinero o sin dinero. Pero lo más es esto, miren, un like. Ah, aquí esto se lo voy a dejar a José porque es de los de con José. Porque yo opino de Gary North. Pero ¿qué opina José de Gary North? No tengo opinión sobre eso. Ah, no tiene opinión. Gary North fue, ¿cómo se llama? Fue de derecha, pues, de derecha. Y republicano. Pero, ¿cómo se llama? Muchos lo quieren, muchos lo odian dentro de los de su propio punto de vista. Ya, yeah, que... te digo que hoy ser republicano no quiere decir mucho. Creo que yo me voy con los conservadores, ¿entiendes? Sí, ahora ya. Yo no estoy con Cheney, yo no estoy con... ¿Me entiendes? Es más, a mí no me interesa si Trump regresa y gana. Eso no es... Mi felicidad no es contingente a la victoria de Trump, ¿me entiendes? Uh-huh. Eso sí, si Trump le va a hacer la vida imposible a la izquierda, entonces sí lo voy a apoyar. ¿A cuál izquierda también? Porque a veces que, ¿cómo se llama? De que yo veo que le quita credibilidad a la derecha, Trump. Pero como te digo, no es más ni como la derecha. ¿Qué quiere decir eso ahora? No quiere decir mucho. ¿Me entiendes? Es lo que qué es lo que representa a mis puntos de vista teológicos. ¿Entiendes? ¿Qué político mejor me va a representar de una forma, ¿me entiendes? Bíblica, ¿entiendes? Y si no, pues no voy a votar por él. Alguien me dijo, tú sabes, me dijo algo así, y sí me dejó parado, porque me dice, tú sabes que hay menos abortos cuando hay un presidente demócrata. Okay. Wow, uh-huh. Okay, tengo que investigar. Bueno, ya no tengo que investigar porque ya tengo la respuesta para eso. Uh-huh. Okay, la respuesta de eso es, tú sabes que se venden más armas cuando hay un presidente demócrata. Sí, porque los republicanos tienen miedo que el presidente demócrata vaya a quitar las armas. Ya, yeah, entonces los demócratas tienen miedo que los republicanos quiten el aborto. Es lo mismo. Es lo mismo. Ya, yeah, ya. Yeah. Qué bueno, mira, José, qué bueno que pensás así. Estoy orgulloso de vos, de plano. Ya estás no estás lejos del reino de Dios. Ok, hermanos. Okay, a veces se nos pasó la mano con la política, pero es tu culpa. Y como estoy enfermo, como ustedes pueden ver. Ok, que le bendiga a mis hermanos de Gary North. Casi no se puede decir nada, solo que se casó con Rush Tooney y que, ¿cómo se llama? Con la hija de Rush Tooney, mejor dicho, no era gay marriage. Yo creo que cuando leí eso de que se casó con la hija de Rush Tooney, entonces dije, ah, con razón, son teócratas, pero eso no es el término. Pero ellos prácticamente quieren introducir toda su forma de pensar con respecto de cristiana al resto de nosotros. Y no, Rush Tooney, a mí no, yo no me lo trago. Rush Tooney, él cree que tiene que implementarse, por ejemplo, bueno, creía porque ya murió, que implementarse la pena de muerte a las abortistas. Y muchas otras cosas que también se tenía que... Veamos, la pena de muerte no ha sido parte del cristianismo como lo es ahorita en Estados Unidos. Es en los casos más, pero más difíciles en Estados Unidos. Prácticamente ahorita hasta en los Simpsons salió que a una niña, a la Maggie, cuando salió ese episodio que quién le disparó a Mr. Burns, y salió que fue Maggie, dijo que quizás en Texas la van a matar, pero... En Texas mataría a un niño de 2 años por haber matado a un adulto. Pero eso, para mí que son radicales, no toman la verdad.
de que estamos bien. Que les bendiga, mis hermanos. Acuérdense, like, suscribirse, apoyar al canal, ver las notas del video, ver lo que José hace, lo que José Biólogo hace en su canal también. Y nos vemos a la próxima quincena, donde vamos a seguir. Y después de eso, ya faltan dos personas que vamos a pasar esta época de la apología, y después entramos ya a las apologías, al periodo temprano, donde vamos a ver ya personajes que estamos más familiarizados todos nosotros, en especial Jonathan Edwards, pero también vamos a ver a Grutius, que José, yo creo que no se aguanta de hablar de él. Que le bendiga y hasta la próxima.